FD Televisión, tu canal cristiano. Dios me le bendiga y Dios le guarde a todos nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de FD Televisión, la red social que está llevando las buenas nuevas de salvación a todas aquellas personas en los distintos lugares del mundo. Y queremos darle gracias a Dios primeramente porque el día de hoy declaramos un clamor por las almas, un clamor por todos los jóvenes, un clamor por tanta gente que se está perdiendo. Hoy vamos a declarar que el Señor es el Dios de toda la familia, el Señor es el Dios de los hijos, el Señor es el Dios de los padres, el Señor es el Dios de los jóvenes, especialmente porque este es un clamor para los jóvenes. Y queremos tomar este pasaje que está aquí en el libro de Joel. Joel capítulo 2, del verso 28 y 29, la palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios, Joel 2, 28 y 29, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Padre amado, mi Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra que vive, eficaz, más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta el alma, llega hasta el espíritu, diciendo los pensamientos, los tuétanos, Señor. En tus manos ponemos este tiempo, este clamor por las almas, este clamor por los jóvenes, este clamor donde vamos a ver jóvenes transformados, vamos a ver padres que se van a levantar a favor de sus hijos, vamos a ver hijos que se van a levantar a favor de sus padres, vamos a ver personas que se van a levantar a favor de sus hermanos, a favor de sus familiares, a favor de sus amigos. Vamos a ver, mi Dios amado, que tú el día de hoy vas a hacer sanidades, vas a hacer prodigios, vas a hacer maravillas. El día de hoy, mi Dios amado, estamos declarando, Señor, que tú eres el Rey que tomas control de este lugar y de todo lo que vayamos a hacer. Utiliza a cada uno de los participantes, a los que van a exponer tu palabra, mi Dios amado, Señor, para que seas tú poniendo en sus labios, mi Dios amado, Señor, palabra tuya, una palabra rema que lleve a los corazones, mi Dios amado, Señor. Creemos por sobre todas las cosas, Señor, que tú estás aquí, porque tu palabra dice, Señor, que tú eres omnipresente y Él está también en todo lugar. Allí donde usted nos está sintonizando, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con usted. Y yo quiero decirle que algo grande Dios tiene para hoy, usted en este día. Dios quiere hacer cosas grandes, cosas maravillosas, y Dios lo va a hacer. Desde ya podemos, estamos pidiendo al Señor que abra la ventana de los cielos y comience a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Hemos cogido este lema en el que dice que el Señor derramará el Espíritu Santo sobre toda carne y sobre nuestros hijos, sobre nuestros jóvenes, sobre los ancianos, sobre los niños, en el nombre poderoso de Jesús. Yo vengo a decirle a usted, amigo o amiga que se encuentra ahí, Dios lo escogió a usted desde antes de la fundación del mundo, porque Dios tiene planes grandes y propósitos grandes con cada uno de vosotros. El día de hoy Dios va a hablar a su vida, el día de hoy Dios se va a glorificar su vida, el día de hoy Dios va a contestar toda petición a su vida. Mire lo que dice este pasaje maravilloso, que vuestros ancianos soñarán sueños y nuestros jóvenes
nuestros jóvenes que son el futuro de hoy, porque dice que los niños son el futuro del mañana. Yo quiero decirle algo, escúcheme bien, aunque este cuerpo se vaya desgastando físicamente por fuera, pero el espíritu sigue joven, el espíritu sigue el de un niño, el espíritu sigue el de un hombre conquistador. Me recuerdo el pasaje cuando estaba Caleb le dijo a Moisés, dame ese monte de Hebrón. Caleb tenía nomás 40 años y le dijo, dame ese monte de Hebrón. Y después pasaron 45 años más, cuando tenía 85 años, Caleb le recordó a Josué, Josué, recuérdate que hace 45 años yo le dije a Moisés, dame ese monte de Hebrón, y ese monte de Hebrón es mío en el nombre de Jesús, y tengo todavía la fuerza cuando tenía 40 años. Yo vengo a decirte el día de hoy, escúchame bien, no importa la edad que tú tengas, lo importante es que tu espíritu cada día se vaya rejuveneciendo. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Estamos en un tiempo maravilloso, podemos sentir la gloria de Dios, podemos ver que algo grande Dios va a hacer, y Dios se quiere glorificar en tu vida. Dios se va a glorificar en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el deseo de Dios es bendecirte. Si tú vas a la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 3 en adelante, dice el Señor que Dios nos escogió desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que usted y yo fuésemos santos sin mancha, y que Él nos predestinó. Por eso, antes que usted esté en el vientre de su madre, el Señor lo escogió a usted. Y si lo escogió, Dios no escoge cualquier cosa, Dios escoge lo mejor. Tú eres lo mejor. Siempre tengo presente una cosa y siempre lo mantengo: las cosas en Dios no son casualidad, las cosas en Dios no son coincidencia, las cosas en Dios son propósito. Si tú nos estás mirando en estos momentos, es porque Dios tiene un propósito contigo, y Dios se va a glorificar en el nombre poderoso de Jesús. Dios es grande, Dios es maravilloso y Dios es precioso. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Vamos a comenzar este tiempo maravilloso donde vamos a ver la gloria de Dios. Cada día yo le digo, Señor, yo quiero ver tu gloria. Y yo creo que este es el tiempo que Dios separó para bendecir tu vida. Por eso no es casualidad ni tampoco es coincidencia. Si tú estás allí en estos momentos viéndonos, si tú estás en estos momentos ahí escuchándonos, si tú en estos momentos, yo te digo que dispongas tu corazón, porque Dios tiene una palabra para ti. Quizás por mucho tiempo has estado pidiendo, quizás por mucho tiempo has estado orando, quizás por mucho tiempo has estado clamando y no has recibido respuesta. Hoy es el día en que el Señor te va a bendecir. Hoy es el día en que Dios va a traer una respuesta. Hoy es el día en que Dios te va a sanar. Hoy es el día en que Dios te va a liberar. Hoy es el día en que Dios te va a transformar, porque Dios tiene grandes cosas contigo. Alabado sea el Señor. Puedo sentir la presencia de Dios. Aquí tenemos un sinnúmero de personas que estamos orando, estamos clamando, y cada petición que tú nos las vas a hacer llegar. Recuerda, estamos en FD TV. FD Televisión, FD Televisión. Tú puedes entrar al Facebook, FD Televisión. También nos puedes ver por YouTube, FD Televisión. También por Instagram, FD Televisión. O usted, ya vamos a poner el teléfono ahí en pantalla, no sé si ya lo tendremos. Usted nos puede mandar un mensaje, nos puede llamar a ese WhatsApp, nos puede llamar, nos puede mandar un mensaje, nos puede mandar un mensaje de texto, nos puede escribir, o nos puede escribir a la página de FD Televisión, o a su vez a mi página, Marco Villavicencio Jaramillo. Estaremos para orar, estaremos para interceder. Hay personas aquí que están clamando, gimiendo por sus peticiones, por nuestras peticiones, porque tenemos que orar los unos por los otros. Vamos a dar comienzo a este tiempo maravilloso, y hemos invitado a también a ministros, a salmistas que van a estar aquí gozando, alabando al Señor, dirigiendo. Vamos a pedirle a nuestra hermana Lula Villalta, que ella está con nosotros llevando este tiempo maravilloso, y al mismo tiempo también tendremos un tiempo danza para el Señor, porque Dios quiere que le alabemos con címbalos resonantes, le alabemos con todo a Él. Es decir, también Dios nos ha dado estrategia, Dios nos ha dado autoridad,
Dios nos ha dado poder para que todo lo que respire alabe al Señor. Si el Señor nos ha dado pandero, alábele con pandero. Si el Señor nos ha dado manto, alábele con manto. Si el Señor nos ha dado batería, alábele con batería. Nos ha dado órgano, alabe con órgano. Pero todo lo que respire, alabe a Jehová. Damos gracias a Dios. Están aquí ya entonces nuestra hermana Lula Villalta y también está nuestra hermana danzarina de nuestra iglesia Fuego de Dios. Adelante, Lula, Dios le bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga. Es un placer para mí estar aquí. Antes que todo, quiero invitar al precioso Espíritu Santo del Señor, que yo sé que está aquí, se siente su presencia. Precioso Espíritu Santo, gracias. Gracias. Tú estás aquí, precioso Espíritu Santo. Tú estás aquí. Precioso Espíritu Santo. Gracias, tú estás aquí. Te bendecimos, Padre. Te damos a ti toda la gloria, la honra, el honor y toda la alabanza. Precioso Espíritu Santo, paséate por este lugar y sobre aquel que está escuchando y que va a escuchar este mensaje de parte del Señor. Que reciba su corazón palabra, que reciba a su corazón palabra de Dios, que sea obediente a este mensaje. Oh, gracias Señor, gracias por estar aquí. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú dirigiendo, seas tú tomando control de este tiempo poderoso, Señor. Que seas tú tomando corazones, mentes, cuerpos que reciban libertad, sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Tú eres fiel, poderoso Rey. Poderoso Rey. Gracias. Poderoso Rey. ¿Quién como tú? Gracias, Señor. Yo doy las gracias al Señor porque su presencia se siente fuertemente en este lugar. Y vengo a traer una palabra que el Señor puso en mi corazón. Háblales que soy su pastor. Él es nuestro pastor. Él es el Señor que nos busca cada día, que te está rodeando con lazos de amor, que te está dando palabra día a día, incluso cuando duermes, Él está susurrando, cantando a tu corazón. Él canta. Él te ama. Es tu pastor. Vuelve a Él. A ti te hablo. Vuelve al pastor. Quizás estás comiendo de otros pastos. Quizás estás cansado porque has vagado por muchos lugares. Pero te traigo una buena noticia. Te traigo una buena noticia. El Padre aún te espera. Te ama, Dios te ama, aún te espera, eres su hijo. El Señor es tu pastor, nada te faltará, a pesar de haberte de pronto apartado. Él aún te espera, como el hijo pródigo, te abrazará fuertemente, sanará tus heridas, en el nombre de Jesús, sanará todo, borrará todo tu pasado.
te espera con los brazos abiertos, porque Él es un Dios grande, grande en misericordia. Sanará tus heridas, sanará tu cuerpo, echa fuera el pasado. Echa fuera el pasado, Él te espera. Esa palabra el Señor me la trae hoy, Salmos 23. Jehová es mi pastor, dice su palabra. Nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amado, amada de Dios, eres muy amada por el Señor. Él tiene una vara, Él te está llamando, Él te está buscando. Quizás los procesos duros que has pasado son esa vara dándote y atrayéndote a ti. Ven a Él. Te lo cuento y te lo digo por experiencia propia, que el Señor trató conmigo muchas veces. Que el Señor con su vara me llamó mucho tiempo atrás, pero no quise obedecer. Pero Él con su inmenso amor me extendió su misericordia, me dio vida porque pensé que iba a morir. Me dio duro con esa vara, permitió que mi cuerpo sufriera tanto. Ahora puedo cantarle en gratitud. Ahora puedo cantarle en gratitud. Mi pastor me salvó. Me salvó. Me sanó. Curó mis llagas. Ahora le canto a mi pastor. Yo le cantaré y le serviré. Lo mismo quiere hacer contigo. Él quiere sanarte, Él está rodeándote. Él quiere salvar tu vida, salvar tu alma, porque eres su hijo, porque eres su hija, y no quiere que te pierdas. Hoy es el tiempo, hoy es tu día, hoy es tu noche, es el tiempo de tu visitación, en la cual el Señor te está llamando que vuelvas a Él, que vengas a Él, porque Él es tu pastor. Aún no se han terminado sus misericordias. Grande y nuevas son cada mañana sus misericordias. Solo búscalo y dile: heme aquí, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Por esa razón le canto a mi Dios. Después de haber sufrido tanto, después de haber llorado tanto, después de una negligencia médica en la cual no entendía el por qué yo estaba sufriendo, hasta quise suicidarme, no entendía el propósito de mi vida. Déjame decirte que si te encuentras en la misma situación sin comprender el porqué de tus problemas, déjame decirte que todo es para bien. Porque todo es para bien aquellos que aman al Señor. Todas las cosas funcionan para bien. Solo es el tiempo de extender tus manos al cielo, de mirar hacia el cielo, mirarlo a Él, puestos tus ojos en Cristo y decir: Padre, auxilio, ayúdame.
Él, como buen pastor, va a extender su mano y te va a salvar y te va a sacar de ese lodo, te va a sacar de ese estado y te va a poner en un sitio glorioso. Tienes un propósito, hay un propósito, grande propósito que tiene Él para ti. Solo obedece, lo tiene para ti. Aquí con mi hermano me va a ayudar a tocar El Señor es mi pastor. Para ti con cariño de parte del Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Dios. El Señor es nuestro pastor y nada, nada, nada nos va a faltar. Dios es grande, Dios es maravilloso. Queremos darle toda la gloria y la honra al Señor. Gracias a Dios por la vida de las personas que nos están sintonizando. Ponemos en tus manos la vida de Gloria Marín. Ella se levanta y dice: yo pido oración por Samuel Vargas Marín, por protección, por finanza y por ventas que sean multiplicadas, por la salvación y por su esposa y por hijo. Padre amado, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, en tus manos está la vida de Samuel Vargas Marín, mi Dios amado, Señor. Está pidiendo por protección en su finanza y que sus ventas sean multiplicadas, la vida de Samuel Vargas, Padre mío, Señor, por la salvación de él, por la salvación de su esposa, por la salvación de los hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos. También ponemos en tus manos la vida de Esperanza Vargas Marín, por protección, por sanidad de la fibromialgia,
y finanzas. Padre amado, Señor, todo problema de enfermedad de fibromialgia, ahora mismo atamos, reprendemos y echamos fuera toda fibromialgia. Le ordenamos que salga del cuerpo de la vida de Esperanza Vargas Marín, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Todo problema de fibromialgia, todo problema que está debilitando el cuerpo, todo problema que le está quitando todo el sostén del cuerpo, Padre mío, ahora mismo, Señor, problema llamado fibromialgia, te vas de la vida de Esperanza Vargas Marín en el nombre poderoso de Jesús. Mi Dios amado, Señor, también pide por Estefanía Calderón Vargas, por salud de sus ovarios, todo problema en los ovarios, todo problema, mi Dios amado, de quistes poliquísticos, todo problema ahí, mi Dios amado, que quizás está impidiendo que ese útero sea fértil, lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera de la vida de Estefanía Calderón en el nombre poderoso de Jesús, que pueda tener un bebé. Padre amado, mi Dios, en el nombre de Jesús, de aquí no va a pasar un año en que declaramos, Señor, por tu palabra, que, oh, Gloria Marín, Gloria Calderón, Padre mío, Señor, sus ovarios son sanos en el nombre de Jesús, y ella va a poder concebir y va a poder tener bebé. Y también oramos por sus finanzas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias le damos a Dios. También nos piden por Julián, por su nieto, por salud, por sanidad de diabetes, todo problema de diabetes, todo problema en que el páncreas no esté produciendo bien la glucosa, ahora mismo pon páncreas nuevo en el nombre poderoso de Jesús. Mi Dios amado, glorifícate en una forma especial, Padre mío, Señor, en el nombre de Jesús. Problema de finanzas que están atando todas las vidas, están atando la familia, ahora en el nombre de Jesús desatamos finanzas en el nombre de Jesús. Padre mío, todo problema que está molestando la vida espiritual de estas personas, lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Ponemos la vida de Omar López también, por salud, por finanzas, en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea el Señor. También así mismo oramos por Sara Ruth Marín, mi Dios amado, por finanzas, por un nuevo empleo, por sanidad, mi Dios amado, Señor, en el nombre de Jesús. La vida de Sara Ruth la ponemos en tu mano, Señor, atamos, reprendemos todo espíritu que está tomando control de la finanza en el nombre de Jesús. Pedimos por un nuevo empleo, por sanidad, en el nombre de Jesús. Oramos también por la vida de nuestra hermana Martina Villacrece, que nos está sintonizando. Gracias le damos a Dios por la vida del pastor Freddy Beltrán, en el nombre de Jesús. Gracias le damos a Dios por el ministerio también, mi Dios amado, Medicina en Cristo. Bendice la vida de él. Bendecimos la vida de Hernán Méndez también, que nos está sintonizando en el nombre poderoso de Jesús. Eduardo Mari Laureano, oración por salud. Y Eduardo por Marisol. Padre amado, Señor, todas estas peticiones las estamos poniendo. Este clamor es por oración. Este clamor es por sanidad. Este clamor es por milagro. Este clamor, vamos a ver la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Queremos decirle, todas las peticiones suyas las vamos a poner aquí, y aquí vamos a dejar todas las peticiones, y el día de hoy vamos a declarar que todas esas peticiones van a ser contestadas. Su enfermedad fue clavada en la cruz del madero, y esa enfermedad tiene que salir de su cuerpo en el nombre de Jesús. Todo problema que ha estado atando la finanza tiene que ser desatado en el nombre de Jesús. Yo vengo a decirles que el día de hoy Dios se va a glorificar en una forma poderosa y maravillosa. Gracias le damos a Dios por este tiempo. Queremos que usted siga con nosotros. También oramos por Diego Calviche. Dice desde Colombia que nos está sintonizando, que Dios bendiga la vida de Diego Calviche. También por nuestra hermana Irma Toro también, que nos está sintonizando. Gracias le damos a Dios. Y en estos momentos vamos a llamar a una persona que va a predicar la palabra de Dios. Nuestra hermana, ella es una joven profeta de Dios, Yaelita Sánchez. Vamos a recibir con un aplauso en el Señor a nuestra hermana Yaelita Sánchez. Que Dios me la bendiga. Gracias, pastor. Damos gracias al Señor porque Él siempre permite estas cosas tan hermosas. Sabemos que cuando dos o más se reúnen en el poder del acuerdo, el Espíritu Santo de Dios automáticamente desciende. Cuando dos o más se reúnen a orar en el santo nombre de Él, Él empieza a actuar,
Él empieza a obrar. Y aunque tú no veas en la dimensión que tú te encuentras en lo sobrenatural, el Espíritu Santo de Dios se empieza a proyectar en tu vida. Y dice la palabra del Señor que nosotros pedimos y se os dará. Que aun que nosotros no terminamos muchas veces de interceder, la palabra del Señor nos dice que Él empieza a responder. El Espíritu Santo de Dios hoy me hablaba de aquellas madres que siempre oran por sus hijos, de aquellas madres que siempre están intercediendo por sus hijos, de aquellas madres que se enfocan en que sus hijos estén dentro de los planes del Señor. El Espíritu Santo me habló del libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, que nos dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, automáticamente empiezas a creer en lo sobrenatural. Te empiezas a dimensionar en lo sobrenatural. La gloria de Dios empieza a tomar el control de tu casa, de tu vida, y el Espíritu Santo de Dios empieza a ejecutar las piezas y moverlo todo a tu favor. Cuando tú empiezas a servirle al Señor, dice, cree en el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo de Dios siempre va a tomar primero a un líder. Siempre va a tomar primero a una persona que empiece con el liderazgo, porque este líder empieza a ser santificado, porque este líder empieza a buscar el reino de Dios y su justicia, y este líder de casa sabe que todo vendrá por añadidura. Este líder sabe que tiene la certeza y la convicción de que su familia, de que los suyos, mientras ora, va a venir a los caminos del Señor. Este líder empezará a santificar a los demás familiares, porque cuando este líder toma el centro y la posición y sabe que el Señor es su rey, sabe que el Señor es su todo, sabe que el Señor es su fortaleza, sabe que el Señor le dará y le cumplirá y verá la promesa de Dios establecida en tu vida. Cuando el Espíritu Santo de Dios tú ves que quizás permite que aparte a tus hijos de los caminos, que quizás lo viste un día ministrando y luego por A o B motivo ya no lo viste, que quizás llega a tu casa alcoholizado, llega en drogas, llega perdidos en los vicios, en el alcohol. Pero déjame decirte que el Espíritu Santo de Dios te recuerda esta promesa, porque es un versículo con promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tienes que creer que cuando la palabra de Dios dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, eso se da. Eso se cumple. Cuando el Espíritu Santo de Dios determina algo en tu vida, aunque el enemigo haga lo que haga, aunque el enemigo tome el control de la mente de tus hijos para desorientarte, para desorbitarte, para desconectarte del plan y el propósito que Dios ha establecido, déjame decirte que Dios en el último momento empieza a mover las piezas a tu favor, empieza a ejecutar todo a tu favor. Yo te digo, no tires la toalla. Yo te digo, resiste. Avanza, que los hombres y las mujeres que persisten en la oración logran y alcanzan las bendiciones del reino de los cielos. Los hombres y las mujeres que no quitan el dedo del renglón son los que alcanzan a ver la promesa del santo. Los hombres que no dudan, sino que certifican, sino que garantizan aquí en la tierra lo que el Espíritu Santo ha determinado, automáticamente la bendición de Jehová va a descender a tu casa, va a descender en tu familia, va a descender en tu negocio. Tienes que orar sin cesar, tienes que orar sin desmayar, tienes que seguir. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tu corazón no debe de temer. Aunque tú veas todo patas arriba, aunque tú veas que el enemigo ha azotado tu casa, déjame decirte que el Señor va a dar un giro de 360 grados. Yo te vengo a decir que no permitas que las lágrimas opaquen la visión sobrenatural, que tus lágrimas y tus aflicciones no opaquen la dimensión de bendición que Dios tiene para tu vida, sino que tienes que permanecer, sino que tienes que resistir, sino que tienes que aguantar, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas Jehová te librará, de todas Jehová te salvará. Tienes que pararte en la brecha, tienes que decir, yo oro por los míos, yo oro por mi casa, yo no voy a dejar hasta que vea la promesa de Dios cumplida.
Tienes que decirle a Satanás: mis hijos no te pertenecen. Yo no parí hijos para el enemigo. Yo no parí hijos para el servicio de Satanás, sino que yo parí y determiné hijos aquí en la tierra, porque son herencia de Jehová, herencia que Dios ha manifestado para esta tierra, para que den un cumplimiento, para que desarrollen su propósito, para que ejecuten cada cosa, cada determinación que Dios ha dicho. Yo te digo, mujer, a ti en esta hora, yo soy un testimonio de una madre que nunca dejó de orar, que nunca dejó de doblar sus rodillas. Cuando un hombre o una mujer tocan las rodillas en el suelo, automáticamente la tierra tiembla, automáticamente el mundo sobrenatural sabe que la presencia del Santo te acompaña. El mundo sabe que la presencia del Rey Todopoderoso te acompaña. Y el enemigo dice: ok, dejó de llorar, dejó de quejarse, dejó de afligirse. Entendió ella que si ella cree en el Señor, que si ella tiene la convicción, que si ella tiene la promesa, ella verá a sus hijos salvos. Ella verá a sus hijos en el ministerio. Ella verá a sus hijos en el propósito. Porque el hombre y la mujer saben que es Dios quien los acompaña. El hombre y la mujer saben que aunque las puertas están cerradas, ella camina con el que tiene la llave. Ella camina con el que abrió mares. Ella camina con el que derrotó gigantes. Ella camina con aquel invencible, con aquel que derrotó a muchos ejércitos, con aquel que despertó al tercer día entre los muertos para darte vida y vida en abundancia. Y aquello que el enemigo decretó en contra de tus hijos, te quiero decir que las puertas del Hades no prevalecen contra una mujer que llora. ¿Sabes por qué? Porque cuando la última copa, la última gota cae en la copa del Santo, el Dios Todopoderoso dice: hasta aquí. Es tiempo de que yo pelee, es tiempo de que yo ejecute, es tiempo de que Dios accione, es tiempo de que veas la promesa. Y yo te digo: no caigas, no desmayes, no te detengas, porque Él cumple. Él llama siempre a una persona y luego la utiliza para hacer una especie de señuelo espiritual, para traer al resto de la familia a la red del evangelio. Yo quiero decirte que el enemigo no puede violentar tu destino, que tienes que marcarle límites a Satanás y decirle: con los míos no te metes, con mi casa no te metes, con mis hijos, con mi esposo no te metes, porque son de Dios, porque tienen la garantía del Santo. Así que párate en la brecha, sécate las lágrimas y avanza, sécate las lágrimas y avanza, sécate las lágrimas y resiste, sécate las lágrimas, sacúdete el polvo, porque si Dios lo determinó, no habrá diablo que se pare de cabeza a quitarte el propósito. Cuando Dios ha determinado algo en tu vida, eso se cumple. Aunque pasen días, aunque pasen años, eso se ejecuta, eso se acciona. Simplemente no aflojes la toalla, simplemente abrázate del Santo. Aunque te digan que tu hijo está en la calle, se está drogando, está alcoholizado, no lo veas en la iglesia, tú sigue orando, tú sigue de rodillas, porque el que está de rodillas alcanza la máxima potencia, porque el que está de rodillas intercediendo sabe que eso empieza a subir con olor fragante, sabe que eso empieza a llegar al trono de la gracia, y el Espíritu Santo de Dios no deja a su hijo desamparado. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dice la palabra del Señor que cuando Adán y Eva pecaron, le dijo a Eva el Señor Dios Todopoderoso: que tú la podrás herir, pero de su simiente vendrá alguien que derrote. De su simiente, tú eres dadora de vida, tú eres dadora de profetas, tú eres dadora de salmista, tú eres dadora de ministra. Así que dile al enemigo que no tiene el control, que no tiene la posición en tu lugar, porque tu vientre ha parido un diseño del cielo, porque tu vientre ha parido un propósito del cielo que se tiene que llevar a cabo.
Y sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la aflicción, abrázate y aférrate de cada promesa que Dios te ha dado, de cada designio que Dios ha determinado. ¿Sabes qué? Sacúdete el polvo, sécate las lágrimas y dile a Satanás: no más, yo no te voy a dar el gusto de que me veas llorando, yo no te voy a dar el gusto de que tú te lleves lo que a mí me pertenece, yo no te voy a dar el gusto de que tú tomes posesión de lo que Dios ha decretado que es mío. Abrázate de la promesa, abrázate de la palabra, porque tú y tu casa servirán al Rey de Reyes y Señor de Señores. No aflojes la toalla, sigue abrazada, porque tu familia va a llegar a la recta del Evangelio, y son hombres y mujeres que revolucionarán la tierra, son hombres y mujeres que predicarán el Evangelio, son hombres y mujeres que harán un cambio del sistema, son hombres y mujeres que romperán estructura. Toda mentalidad que el enemigo ha puesto va a cambiar. Solo sigue avanzando, solo sigue orando, no te detengas. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. La mañana, tarde, mediodía, clamé a Jehová y Él me oyó. Alzaré mis ojos a los montes, dice la Biblia, ¿y de dónde vendrá mi socorro? No permitas que la angustia inunde tu corazón. No permitas que la angustia te haga ver cosas que no son. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo declaro en esta noche que tus hijos se inundarán de la presencia del Señor, que tus hijos serán llenos del Espíritu Santo, que tus hijos cantarán y adorarán al Dios Todopoderoso, que tus hijos pisarán otras naciones para llevar el nombre del Señor en alto, que tus hijos ahora se llenan de pasión, se llenan del deseo por las almas, se llenan de deseo por el servicio, se llenan de deseo porque el Espíritu Santo de Dios los inyecte, los conecte, los penetre, y esos muchachos van a conectar a otros, esos muchachos van a llenar a otros de presencia, esos muchachos empezarán a revolucionar la iglesia, la casa, y tú vas a decir: wow, el santo me cumplió. Tú vas a decir: wow, el Señor lo hizo. Déjame decirte que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo decretó, Él lo hará. En esta noche yo le hablo a tu mente, a tu alma, a tu espíritu, que se conecte con las noticias del reino de los cielos, que no son muerte sino vida. Que se conecten con las noticias del reino de los cielos, que no son maldición sino bendición. Que se empiecen a conectar con esas noticias y esa proyección. Sigue doblando tus rodillas, sigue ayunando, que Dios lo hará. Y Dios te dará hijos, y tú verás a tus hijos llenos de la presencia del Espíritu Santo, llenos del gozo y de la gracia de Dios, llenos, 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 y ellos serán luz en medio de las tinieblas, ellos serán luz en medio de las tinieblas, porque el eterno peso de gloria no se compara con esta leve aflicción momentánea. Así que míralo así, enfócate así, porque es leve. No va a durar toda la vida, no va a durar toda la eternidad, porque cuando el Espíritu Santo de Dios determina algo, todo tiene su fecha de cumplimiento. Y yo quiero decirte que tus hijos empezarán a entrar en el Kairos de Dios, que tu vida empieza a entrar en el Kairos de Dios, que tu ministerio, tu familia, tu iglesia empieza a entrar en el Kairos de Dios. Todos aquellos, esos jóvenes que se han apartado, ahora empiezan a entrar en el Kairos de Dios, empiezan a entrar en el renglón del Espíritu Santo, empiezan a entrar en la manifestación del Espíritu Santo, empiezan a entrar en lo que Dios quiere hacer, en cómo Dios lo quiere determinar. Va a pasar por encima de ellos para poder llevar a cumplir el propósito, pero Dios lo hará. Tienes que creer que Dios lo hará, porque para el que le cree a Dios, absolutamente todo le es posible. Cuando tú estás marcado y destinado por Dios, no hay nadie que te derribe. Cuando tú estás determinado por Dios para cosas grandes, esas cosas se cumplen. Y aunque tú veas que el mundo empezó a tambalear, que tus ojos físicos no se reflejan a lo que Dios te dijo,
Sigue orando, sigue ayunando, sigue buscando la presencia, que Dios se va a manifestar, Dios te va a sorprender, Dios se va a derramar de una manera gloriosa en tu vida para llevar a cabo sus designios. Y si estás enfermo, si estás afligido, si tienes dolencias del alma que no te permiten conectarte con Dios, ahora el Espíritu Santo de Dios fluye en tu casa, fluye en tu vida, traspasa la tecnología para llegar a tu casa y tocarte. Traspasa estos celulares, estos dispositivos, para darte la sanidad, para darte el consuelo, para darte ese abrazo, para darte ese alivio, para darte ese refrescar, ese animar, ese refrigerio que tanto necesitas. Dios sabe cuál es tu aflicción, y Dios llega en el momento exacto. Dios llega en el momento preciso. Por eso te digo, Dios llegó a mi vida en un momento preciso, y soy el testimonio andante de las oraciones de una madre, de una hermana, y puedo testificar que la gloria y la honra es para Dios. Avanza, no te detengas. Envuélvete en el manto del Espíritu Santo para que Él empiece a cumplir. Envuélvete en el manto del Espíritu Santo para que Él empiece a obrar. Llénate más de su presencia para que empieces a ver con los ojos espirituales, no con los ojos terrenales, no con lo que te dice el resto, sino que conéctate con el lenguaje de Dios, conéctate con la mente de Dios, conéctate con el manejar, con el caminar de Dios, para que tú empieces a obrar, para que tú empieces a hacer revolución. Y yo sé que verás cosas hermosas, yo sé que verás cosas sobrenaturales cuando tú permites que el Rey de Reyes y Señor de Señores haga su voluntad en tu vida y en la vida de tus hijos. Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo, y yo sé que cada cosa que el Señor ha dicho queda sembrada en tu corazón, y verás el cumplir del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la vida de Yalita Sánchez. Muchas bendiciones. Y seguimos orando y seguimos intercediendo. Algo comenzó a ocurrir. Yo quiero decirle algo en estos momentos. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo donde Dios se va a glorificar. Ponemos en tu mano la vida de Eduardo, Mari Laureano. Él pide oración por salud, y por Edward y por Marisol, en el nombre poderoso de Jesús. La vida de Edward y Marisol la ponemos en tus manos. Glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Darwin Vázquez también, él nos está sintonizando. Gracias le damos a Dios por su vida. Jacqueline Puente Villa dice: oración por mi familia Puente Villa. Padre, en tus manos ponemos la vida de la familia Puente Villa en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero animarte a ti. Tenemos mucha petición, ya la voy a seguir leyendo. Yo quiero animarte que tú nos digas desde dónde nos sintoniza. Si es aquí desde Guayaquil, si es de aquí de Ecuador, o si es de otro país, dinos, porque hoy vamos a declarar cielos abiertos, no solamente en Guayaquil, no solamente en Ecuador, sino a nivel de todo el mundo, en el nombre de Jesús. Gracias le damos a Dios por la vida de Martina Villacrece también, que nos está sintonizando. Ponemos en tu mano la vida de Gabriel Mata. Que Dios se glorifique en el proceso. Todos nosotros estamos en un proceso, y el día de hoy Dios se va a glorificar. ¿Cuántos creen eso? Tú que estás ahí, amigo, amiga, hermano, hermano, tienes que creer. Tú y yo estamos en el proceso, y Dios va a cumplir. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice que el Señor nos irá perfeccionando hasta cuando Él venga, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios sea la gloria. Gracias por la vida de Cristian Medina, que nos está sintonizando. Muchas bendiciones para Andreita Vázquez también. Billy Villao, yo lo creo y tomo esa palabra para mis hijos. Me gusta esto. ¿Sabe qué? Levántate, mamá. Levántate, papá. Levántate, hijo. Levántate, amigo. Levántate, hermano, porque hoy es el día de bendición. Billy Villao dice: yo creo esa palabra para mis hijos. Alabado sea el Señor. María Verónica mí también dice: gloria a Dios, gracias Señor por tantas bendiciones. José Jesús Orellana dice: bendiciones, es un canal de bendición, que sigan llevando la palabra a todo el mundo, porque
que Dios ha declarado que la palabra tiene que ir y ser predicada hasta los últimos confines de la tierra. Paula de Murillo dice, amén, yo recibo esa palabra. Darly Mercado dice, amén, yo lo creo, amén, gloria a Dios. Para ti no hay nada imposible, amén, amén. Qué maravilloso, hay la presencia de Dios, está bien preciosa. Yo le voy a decir algo, por experiencia se lo digo, cuando está la presencia de Dios pasa algo, ocurren cosas maravillosas, Él hace sanidades allí donde usted está. Siendo orar en estos momentos, ponga su mano sobre la parte afectada. Si hay alguna cosa que Dios me utiliza es en la sanidad, ponga su mano sobre la parte afectada. Padre amado, mi Dios, ahora mismo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, declaramos sanidad. Todas aquellas personas que en estos momentos nos están sintonizando, todas aquellas personas que en estos momentos están padeciendo una su enfermedad, ahora mismo declaramos, Señor, que tú les sanas en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú te llevaste todas las enfermedades en la cruz del Calvario y que por tu llaga fuimos sanados. Ahora toda hernia es sanada en el nombre de Jesús. Todo cirrosis es sanada en el nombre de Jesús. Vamos aquí arriba, lava, y todo cáncer es sanado en el nombre de Jesús. Oh Padre mío, toda neumonía. El Señor me está poniendo palabras. Escúcheme bien. Dios me dio una palabra, me dijo, yo te voy a dar don de ciencia. La palabra que tú lo digas, eso será. Todo problema de neumonía se va ahora en el nombre poderoso de Jesús. Todo problema en los bronquiolos, en los alveolos pulmonares se van ahora en Jesús. Todo problema de cardiopatía, ahora mismo ponga su mano sobre el corazón en el nombre de Jesús. Hay personas que tienen problemas en el cerebro, quizá le ha dado un derrame, está por darle una trombosis. Yo vengo a decirle ahora mismo en el nombre de Jesús, hay una presencia gloriosa de Dios y este es el momento cuando Dios quiere sanarlo. Este es el momento cuando Dios quiere sanarlo. Hay una madre que está llorando, su hijo se ha perdido hace una semana se fue y no sabe nada. Ahora mismo, madre, reclama porque tu hijo va a venir. Tu hijo va a venir. No va a demorar 48 horas en que llega. Tú vas a saber de él en el nombre poderoso de Jesús. Todo problema ahí en los músculos, todo problema ahí en la columna vertebral, todo problema ahí en los riñones, todos los problemas en el seno derecho de una persona que tiene un tumor, ahora mismo lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús. Hay una persona que tiene un problema en su pie, pierna izquierda, parece que no puede caminar, tiene problemas. Ahora mismo pon tu mano sobre la parte afectada y recibe la sanidad en el nombre de Jesús, aleluya. También Darly Mercado dice, amén, yo lo creo, dice, gracias le damos a Dios. Miguel Rincón Pequero, Dios nos ama, dice, aleluya. Evelyn Valero también nos está sintonizando. Kimberly Dalmar dice, oren por mí, Padre, oramos por Kimberly Dalmar. También María Verónica dice, gracias, Señor, aleluya. La gloria de Dios está en este lugar. Escúchame bien, oren por mi hermana Kimberly Dalmar, dice, bendiciones, mi amado hermano, por mi vida, por mis hermanas. Paula de Murillo dice, pido oración por mis hijos. Gracias, nos dice Kimberly. También yo estoy desde Guayaquil, aquí en fiel sintonía, mi amado hermano. Ani Pérez, oración para mi familia. Pérez Martínez, por protección, prosperidad, salud desde El Salvador, nos está sintonizando. Padre amado, Señor, derrama bendición, derrama sanidad, derrama liberación, derrama algo sobrenatural allá en Salvador, en el nombre de Jesús. También José Jesús Orellana, bendiciones. Hablo desde Miami, nos está sintonizando en el nombre poderoso Jesús. Hay una presencia gloriosa de Dios. Yo quiero terminar, pero hay tantas personas que nos están llamando, tantas personas que nos están poniendo su petición en el nombre de Jesús. Vamos a seguir leyendo. Recuerden, vamos a poner aquí todas sus peticiones. Quiero que escriban todas las peticiones y vamos a creer y vamos a declarar que el día de hoy se termina todo eso. Vamos a seguir ministrando. Gabrielita en estos momentos hace aquí, está con nosotros. Ella va a estar ministrando. Adelante, Gabriela. Hacer más que postrarme y adorar.
asombro de ti. Yo no me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Enamorarme más de ti. ¿Cuántos están enamorados del Señor? Le damos un aplauso al Señor. Estamos cada día más enamorados del Señor y quiero enamorarme más de ti. Era esta hermosa interpretación. Gracias le damos a Dios allá en El Salvador, donde nos están sintonizando Ani Pérez,
Muchas bendiciones también oramos allá desde Miami, donde está José Jesús Orellana sintonizándote. Gracias le damos a Dios por la vida de Mónica Proaño. Dice: yo pongo en el altar de Dios a mi hijo Adrián Guillén Proaño, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias le damos a Dios, Padre mío, por la vida de Adrián Guillén Proaño. Lo ponemos en tus manos y declaramos bendición. Jacqueline Puente Villa también dice: amén, gloria a Dios. Jonathan Robinson, F. Alviar, quiero oración para mi vida. Oramos por la vida de Jonathan Robinson, F. Alviar, lo ponemos en tu mano, declaramos bendición para él. Mónica Proaño dice: amén, yo recibo. Canteral, Andrés dice: amén también. Eduardo Marí Laureano, tomo esa palabra para mis hijos en el nombre de Jesús. Qué maravilloso es. Usted también tiene que tomar la palabra porque Dios tiene cosas grandes el día de hoy. Kimber Dame dice: yo recibo esa palabra. Mari Osnas, desde Cali, Colombia, les estoy llamando. Pido oración por salud. Hace 8 años estoy sufriendo de una enfermedad de artritis. Oh, aquí arriba, lava y soalaya. Yo quiero decirle a todas las personas que están padeciendo dolores a los huesos, a todas las personas que están padeciendo dolores en las articulaciones, eso se llama artritis. Y ahora mismo, si usted está padeciendo eso, o hay algún familiar suyo, o alguien usted sabe que está padeciendo eso, yo le voy a decir que Dios le va a sanar hoy. Y yo le voy a decir por qué Dios le va a sanar. La mayoría, por no decir todo, los problemas de artritis son por falta de perdón. Y yo vengo a decirle, una vez que usted se pone a cuenta con el Señor, una vez que usted le pide perdón al Señor, una vez que usted perdona, recibe sanidad. Y en estos momentos usted va a recibir sanidad allí donde usted está. Diga: Señor Jesús, en estos momentos yo te pido perdón. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón, Señor, por todos mis errores, mis faltas. Señor, ahora mismo yo decido, diga: yo decido, repita conmigo, yo decido perdonar. Y perdone a aquellos que le han hecho daño. Perdone a aquellos que han hablado mal de usted. Perdone a aquellos que han censurado. Perdone a aquellos que lo han criticado. Perdone a aquellos que lo han murmurado. Ahora mismo los perdono en el nombre de Jesús. Padre mío, Señor, todo problema de artritis es atado, es reprendido y es echado fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús. Reciba la sanidad en el nombre de Jesús. Y yo lo animo a que usted haga lo que no podía hacer. Va a ver que en estos momentos recibe sanidad. Y yo le animo a que usted me escriba que usted ya recibió la sanidad en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de Mari Osna, es de Colombia, que por mucho tiempo, por 8 años, ha estado sufriendo artritis. Hoy la libera el Señor. Ya la liberó en el nombre de Jesús. Gracias le damos a Dios por María Teresa Soto. Amén, amén. Deposito en las benditas y poderosas manos de amor y misericordia la vida de mi amado esposo, José David Ramírez Barriento, y la vida de mis amados hijos y mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, lloro por la vida de esta mujer que se ha levantado, Señor. María Teresa Soto, ella pone en tus manos, Señor, la vida de su esposo, Jorge David Ramírez Barriento, la vida de sus amados hijos y la vida de ella en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Geo Geo dice: oren por mí y por mi familia y las bendiciones que Dios nos ha dado. Soy desde Guatemala. Muchas bendiciones allá en Guatemala, donde nos están sintonizando. Que Dios bendiga. Padre mío, bendigo la vida de Geo Geo. Ella está pidiendo por ella, por su familia, por todo lo que Dios le ha dado en el nombre de Jesús. María Chavarría también dice: Dios le bendiga. Pido oración por mi esposa para que regrese a los caminos de Dios. Padre mío, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, mira la vida de María Chavarría. Es seguramente está pidiendo es por su esposo, dice, que regrese a los caminos, Señor. Padre mío, Señor, tú has declarado, tú has prometido. Cree en el Señor Jesucristo. Hay una palabra, yo no sé para quién es esa palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Solamente cree. Aquí arriba, lava y solaya. No va a pasar 7 días en que tu marido va a regresar a los pies del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, mi Dios amado. Eduardo Mari Laureano dice: estamos en victoria. Llamo desde Hartford, CT, no sé desde dónde es eso. A la final es de Estados Unidos, de Alemania, no sé de dónde. Pero desde Hartford, CT dice: gracias por la vida, Karencita Villavicencio León, que nos está sintonizando allá desde Queens,
Nueva York, Estados Unidos, un abrazo, un beso para mi amada hija, también de parte de mi esposa y de parte también para Enrique, el esposo, y para mis nietos, los hermosos Joshua y Naomi, los mellizos. También para la familia Banchón, muchas bendiciones, gracias le damos a Dios. Vázquez, Sandy Roal, oración por toda mi familia Rodríguez Álvarez y Vázquez Rodríguez, que el Señor siempre nos sostenga con la mano. Padre, en el nombre de Jesús, la familia Vázquez, la familia Rodríguez Álvarez y la familia Vázquez Rodríguez, Señor, los ponemos delante de tu presencia. Bendícelos, guárdalos, cuídalos, protégelos en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos muchas más peticiones. Siga marcando, siga llamando, siga usted hagando las peticiones también ahí en el WhatsApp que está saliendo allí. Queremos orar por usted. Le voy a decir algo. No va a terminar este programa. Nosotros normalmente estamos de 7 a 9. Pero si el Señor quiere que nos quedemos a las 10, que nos quedemos hasta las 11, hasta la hora que el Señor quiera nos vamos a quedar, porque ya no vivimos nosotros, ahora vive Dios en nosotros. Ya no hacemos lo que nosotros queremos, hacemos lo que Dios quiere. Alabado sea el Señor. Quiero invitar ahora al ministro del Señor también, a nuestro hermano, el pastor Leonardo Macías. Él tendrá un precioso tiempo. Présteme el micrófono, por favor. También tendrá un precioso tiempo en el Señor. Gracias le damos a Dios, varón. Dios te bendiga. Allá tiene, sí, está bien. Ya tiene el micrófono también. Adelante, varón. Dios le bendiga. Dios les bendiga a todos. Yo solamente le pido, ahí donde usted se encuentra, yo quiero que usted respire profundamente. Yo quiero que usted respire profundamente. Yo quiero que usted se pregunte qué es lo que huele en este momento. Yo le voy a decir lo que yo estoy oliendo en este momento. Yo estoy oliendo a gloria. Yo estoy oliendo a victoria. Yo estoy oliendo a victoria. ¿Sabes por qué te digo que yo estoy oliendo a victoria en esta preciosa noche? Es porque esto que se ha planificado el día de hoy no lo planificó el hombre, sino que lo planificó Dios. Y cuando las cosas las planifica Dios, déjame decirte que va a pasar algo sobrenatural en la vida de cada uno de los que están viendo este programa. Por eso yo te digo que yo huelo a gloria en esta noche, yo huelo a victoria, porque solamente los victoriosos, solamente la gente que ha peleado una batalla, una gente que ha levantado oración y clamor por el pueblo, por la juventud, por la enfermedad. Déjame decirte que el que cree, que el que va delante de ti es el poderoso gigante, nuestro Señor Jesucristo. Significa que usted va a comenzar a oler a victoria, porque usted le ha creído a Dios. Oiga, en este momento el diablo está bravo. En este momento el enemigo Satanás está molesto. Oiga, cuando uno se molesta es porque algo le ha salido mal, porque sus planes no le salieron como se esperaba. Cuando uno se molesta es porque algo le han arrebatado y porque algo le han quitado. Déjame decirte que el enemigo Satanás está bravo, está molesto. ¿Por qué motivo? Porque sus planes se los mandamos al piso, porque le hemos arrebatado lo que le pertenece al Cristo de la gloria, que son las almas. Y déjame decirte, mi amado amigo y amiga que me estás escuchando, Hoy es el día donde Dios te ha predestinado para una salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te invito que abras tu Biblia y en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 30, vamos a leer la palabra de Dios de esta manera. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bendito Dios, Señor Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra, Señor. Sé que, Padre de la gloria, tú vas a hablar a tu pueblo, Señor, como hablaste a mi vida, Padre.
Yo solamente te pido que abra los ojos del entendimiento de aquellos que nos están viendo a través de este medio de comunicación, que nos están escuchando, Padre de la Gloria. Sea hablando usted a la necesidad de cada uno de ellos, Señor. En este momento me quito yo para que te pongas tú, Señor amado, y que seas tú poniendo palabra en mis labios, Señor amado, y hablando a la necesidad de cada uno. Cuando yo leo este versículo de Romanos capítulo 8, 30, dice la palabra que a los que predestinó, a estos también llamó. La palabra predestinar significa separar, coger o llamar. Significa que Dios aparta algo para algo específico. Dios predestina algo y lo separa para algo sobrenatural en tu vida. Pero dice la palabra que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos los justificó. La palabra justificar significa pasar por alto y perdonar. Mira, no solamente Dios te ha predestinado para una salvación, no solamente Dios te ha predestinado para algo sobrenatural en tu vida, sino que Dios también te ha predestinado para justificarte, para perdonar tus faltas, para perdonar tus errores, para perdonar tus pecados. Dios es tan grande y misericordioso que no solamente te predestina para algo precioso o sobrenatural, sino que también te justifica, te limpia, te restaura para que puedas ser y cumplir el propósito a la cual tú has sido llamado. Y dice la palabra que no solamente te justifica, sino que también te glorifica. Bendito sea el nombre del Señor. Somos predestinados, somos escogidos, somos llamados de parte de Dios, somos justificados, somos perdonados, pero a la misma vez también somos glorificados aquí en la tierra y allá en el reino de los cielos. Por ese motivo es que el enemigo está molesto, por eso es que el enemigo Satanás está bravo, porque se le ha arrebatado lo que él tenía. Pero hoy yo te declaro libre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Quizás usted se preguntará y dirá, ¿por qué me predestinó a mí? ¿Por qué yo? Yo te voy a responder esta pregunta en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Dios no te predestinó porque tú tengas un intelecto, porque tú seas un hombre totalmente inteligente, porque tú seas capaz de hacer muchas cosas, o por el dinero que tú tengas. Dios te predestinó porque antes de la fundación de este mundo, Él ya te había escogido para salvación. Él te predestinó porque Él ya te había conocido. Porque tú no puedes predestinar algo que tú todavía no conoces. Tú tienes que conocerlo para poder predestinarlo. Es que desde antes de la fundación de este mundo, Dios ya te conocía. De que antes que tú te formases en el vientre de tu madre, Dios ya te había puesto como profeta, como evangelista, como pastor, como salmista, como adorador, como intercesor. Porque Dios es grande y porque Dios es misericordioso. Usted me dirá, ¿cómo es que Dios me conocía? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahí mismo en el libro de Romanos, ya no en el 30, sino que nos subimos, bajamos uno al 29. Dice la palabra, porque a los que antes conoció, dígale al que está al lado suyo, Dios ya te conocía. Pero dígaselo con alegría, Dios ya te conocía. Es que nosotros tenemos que tener esa alegría en nuestro corazón cuando sabemos que Dios conocía a otra persona, aparte que ya te había conocido a ti. No solamente te predestinó a ti, sino que también predestinó al que está al lado tuyo, predestinó a tu esposa, predestinó a tu esposo, predestinó a tu hijo, predestinó a tu tía, predestinó a tu familia, predestinó a tu hogar, predestinó a tus amigos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Mira cómo habla la palabra de Dios. Oiga, lo que se ha formado el día de hoy, este culto precioso que se ha hecho el día de hoy, este clamor por las almas,
No lo hemos hecho humanamente, no lo hemos hecho para figuretear nosotros, no lo hemos hecho para ser vistos por esta cámara, lo hemos hecho guiado por el Espíritu Santo de Dios, lo hemos hecho creyéndole a Dios que Dios va a hacer cosas sobrenaturales en tu vida, que Dios va a marcar un antes y un después en tu vida, que desde hoy tú no vas a ser el mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo hemos hecho guiado por el Espíritu Santo. Y yo sé que a través de esta cámara, ahí donde tú te encuentras, tú estás siendo ministrado por Él. Tú estás siendo ministrado por el Espíritu Santo. Y hoy tú vas a decidir, hoy vas a tomar una decisión, hoy vas a dar un paso importante que va a marcar la vida tuya y de toda tu familia. Oiga, Dios es tan bueno porque no solamente te predestina, no solamente te perdona, no solamente te glorifica, no solamente te conocía, sino que también te predestinó para algo tan importante, para ser adoptado, para que tú seas hijo de Él, para que tú pertenezcas al reino de Dios, para que tú pertenezcas al hogar de Cristo. Dice la palabra del Señor en Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No fue tu voluntad, fue el puro afecto de la voluntad del Creador. Fue el puro afecto del que vive por los siglos y reina para siempre, que se llama Jesucristo. Porque cuando Él pagó el precio en la cruz del Calvario, lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo para traer salvación y no condenación. Porque dice la palabra que Él vino a rescatar lo que se había perdido, que Él vino a arrebatarle al diablo lo que no le pertenece. Y tú no le perteneces al diablo, ni tu familia, sino que le pertenece al reino de Dios. Yo puedo sentir la presencia de Dios de una manera sobrenatural. Oye, lo que Dios te quiere decir el día de hoy, que tú no eres cualquier cosa. Lo que Dios te quiere decir el día de hoy, que tú estás predestinado para cosas grandes. Quizás en el mundo terrenal nadie daba un centavo por ti. ¿Sabes por qué? Porque ellos ven naturalmente. Pero el que ve sobrenatural y que ve en el Espíritu, y el que ve las cosas que no son como si que fuesen, solamente Jesucristo. Oiga, Dios me lleva a la historia de Moisés. Y con esto yo te termino con este mensaje. Dios me lleva a la historia de Moisés. Y la historia desde el comienzo, la historia me indica que Moisés fue adoptado por la familia del faraón. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos avanzando muchos años más adelante, y dice que el único que libertó al pueblo de Israel fue Moisés. El único que guió por el desierto al pueblo de Israel fue Moisés. El único que pudo estar delante de la presencia de Dios fue Moisés. Y Moisés fue un adoptado. Y lo que Dios quiere es adoptarte en esta noche. Es que Él te predestinó para que tú seas adoptado. Porque solamente los adoptados tienen la fuerza que viene de lo alto. Porque solamente el adoptado puede traer libertad a tu vida y a tu familia. Solamente un adoptado puede guiar a un pueblo y un hogar a los caminos del Señor. Solamente un adoptado puede ver la gloria de Dios en su vida. Así que déjate ser adoptado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te invito en esta preciosa noche que le abras tu corazón a Dios y le digas: Señor, gracias por predestinarme, gracias por perdonarme, gracias por glorificarme, gracias por haberme conocido desde antes de la fundación del mundo, y gracias por adoptarme en esta noche, porque ahora sí puedo decir que soy un hijo de Dios y que soy heredero y coheredero de todas las virtudes y de toda la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga grandemente. Yo te bendigo sobre toda bendición en el nombre de Jesús de Nazaret.
Santo es el Señor. Gloria a Dios. Qué maravilloso es el Señor. Gracias le damos a Dios. Dios es poderoso, Dios es maravilloso. Gracias le damos a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Gracias le damos a Dios. Amén. Qué hermoso, qué maravilloso. Hay una presencia gloriosa de Dios. Queremos enviarle un saludo muy cordial. Carlos Mejía nos está sintonizando desde Estados Unidos. Ore por mi familia y por trabajo. Este es el tiempo de Dios. Si usted, le digo una cosa, dispone su corazón, usted va a sentir allí donde usted está la misma presencia de Dios, la misma presencia gloriosa de Dios. En estos momentos también va a comenzar este joven, va a poner todas las peticiones de oración. Escúcheme bien, vamos a poner todas las peticiones de oración en este lugar y también en este lugar. Solamente llame y crea que el día de hoy y Dios se va a glorificar en una forma preciosa y maravillosa. Hay una presencia gloriosa de Dios. Gracias por la vida de Carlos Mejía desde Estados Unidos. Oren por mi familia, por mi trabajo. Oramos la vida de Carlos Mejía. Bendecimos su vida en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Enrique Banchón también nos está viendo desde Estados Unidos. Él es mi yerno. Yerno, te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a tu esposa, mi hija. Bendigo a mi nieto Joshua y Naomi. Un abrazo en el Señor de parte de mi esposa también. Gracias a Dios por la vida de Karen Villavicencio. Mi amor, te amo, te quiero. Gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, dice, saludos desde Queens, Nueva York, dice Enrique. Muchas bendiciones, varón, Dios te bendiga. Consuelo Isabel García Rodríguez dice, aleluya, esa palabra es para mí, yo la recibo. Gloria a Dios, hay una unción poderosa y maravillosa que está fluyendo. Mire, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Él está allí a tu lado. Hoy estamos clamando todas estas peticiones. Póngame bien. Todas estas peticiones. Todas estas peticiones y más peticiones que van a seguir llegando, vamos a ponerla en la mano del Señor. Y hoy Dios la va a contestar en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de Consuelo Isabel García. Díganos de dónde nos sintoniza todas las personas. Miti Juárez, pido oración por mi hermano juntamente con mi familia. Y saludo desde Tenés, me imagino Tenés, a ese desde Estados Unidos. Padre amado, bendecimos la vida de Miti Juárez. Ella está poniendo a su hermano junto con toda su familia en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos, Padre mío, dame un permiso un ratito. Déjame poner las manos sobre todas estas peticiones y más peticiones que todavía se van a poner. Hoy declaramos que algo grande Dios va a hacer en el nombre de Jesús. Cristo Robles, el predicador desde Estados Unidos también. Tenemos muchas personas de Estados Unidos que nos están viendo. Gracias. Tuve el honor de predicar ahí en muchas iglesias de Estados Unidos. Un abrazo para todos ellos. Gracias le damos a Dios en el nombre de Jesús. Gracias. Cristian Murillo también dice, estoy clamando por las almas. Gloria a Dios, aleluya. Bendiciones. A Karencita dice, por América Salas, me aferro a la oración del justo. Por favor, oren por sanidad y ansiedad y ataques de pánico de mi hijo. América Salas me dice, me aferro a la oración del justo. Por favor, oren por sanidad y ansiedad y ataques de pánico de mi hijo. Hola. Ya tiene años con ese problema y ahorita tiene una crisis. Gracias, Dios le bendiga. Padre amado, Señor, ahorita mismo, ahorita que está tu gloria, ahorita que está tu presencia, Padre mío, Señor, en tus manos, oramos por América Salas como una madre de Dios se levanta por su hijo. Su hijo ha estado teniendo ansiedad, ataques de pánico, ataques de problemas, y esto tiene una crisis en estos momentos. Ahora, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú nos has dado, Señor, tú diste autoridad a tu iglesia, tú nos diste autoridad a tus hijos, tú diste autoridad a tus ministros, Padre. Ahora mismo atamos, reprendemos todo ataque de ansiedad, todo ataque de crisis en la vida de este hijo, Padre mío, de América Salas, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Miti Juárez dice, lo recibo en el nombre de Jesús. Rina Chávez dice, amén. Mari Osta dice, pastores, también pido oración por mi hermano. Mañana él se está presentando al servicio militar para que le vaya bien. Gracias, querido hermano. Cristo Robles, el predicador. Tremenda palabra. Saludos desde Saint Cloud, Florida.
un abrazo a mi amigo el pastor Marco Villavicencio, un abrazo, siervo amado. La próxima vez que vaya a Estados Unidos quiero estrecharle ahí en el nombre poderoso de Jesús. Gracias le damos a Dios en el nombre de Jesús, gloria a Dios, aleluya. Tengo todavía muchas peticiones de oración, pero tenemos que seguir. En estos momentos se han unido Gabriela, se ha unido Yael y se ha unido Milka también. Ellas están alabando, glorificando al Señor junto con nuestra danzarina de nuestra iglesia Fuego de Dios. Adelante. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo.
dos, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Este lugar, aleluya, ponemos en tus manos todas estas peticiones. Hay muchas que todavía las hemos leído, pero no las hemos puesto. Pero yo vengo a decirle algo: hoy Dios se va a glorificar, hoy Dios ya se está glorificando. Gracias le damos a Dios por la vida de Carmen Gómez. Ella dice: oración por toda mi familia, sea rescatada y estemos en los caminos todos unidos. Padre amado, en el nombre de Jesús, la vida de Carmen Gómez la ponemos en tus manos y oramos para que toda su familia sea rescatada para el Señor. Me gusta ese pasaje en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo vengo a decirte el día de hoy: el Señor no solamente quiere que tú te salves, sino toda tu casa, toda tu familia, porque Dios lo ha predestinado así. Recuerda, Dios te escogió antes que estés en el vientre de tu madre. Dios te escogió antes que tú nazcas. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos contigo. Dios está confiando en ti. Yo vengo a decirte que Dios está creyendo en ti. No importa si has fallado, no importa si te has equivocado, no importa si en algún momento quizás te extraviaste y caíste, no te preocupes, Dios te va a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Dylan Arad dice también: oración por bendición espiritual, económica y material por la familia Coveña Villao. Padre mío, la familia Coveña Villao la ponemos en tus manos y te damos gracias y declaramos la palabra, que la bendición espiritual, la bendición económica, la bendición material va a venir a la vida de la familia Coveña Villao en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Oramos también por Albertina Mercedes Yagual. Dice: saludos, pastor, pido oración por mis hijos. Ponemos en tus manos los hijos de Albertina Mercedes Yagual Zúñiga, Señor. Declaramos, oh, aquí arriba, alaba y su alaya. Yo vengo a decirle, escúcheme bien, cada uno de nosotros nos ponemos en la brecha. Yo declaro que toda mi familia es salva. Declaro que toda mi familia no solamente es salva, sino que yo voy más allá. Yo declaro que toda mi familia sirve al Señor. Y yo estoy delante de Dios. Toda mi casa y mi familia sirve al Señor. Todos ellos están en el ministerio. Todos ellos están sirviendo al Señor. Y mi descendencia también, porque hasta mis nietos están sirviendo al Señor. Y seguirán mis bisnietos igual. Toda la familia será bendecida hasta las mil generaciones en el nombre de Jesús. Hoy levántate, declara y cree. Cree que Dios va a hacer algo grande y maravilloso en el nombre de Jesús. Aleluya. Albertina nos dice: pido oración por mis hijos. Carmen Gómez también dice: quiero que pueda salir de los miedos que siempre me atormentan. Padre mío, todo problema de miedo, todo problema de temor, todo problema ahí que no te deja avanzar, todo problema que te está deteniendo, atamos, reprendemos de la vida de Carmen Gómez y lo echamos fuera, fuera,
fuera, fuera en el nombre de Jesús. Oramos también por la vida de Aurora Cujilán Verde Soto, que nos está sintonizando. Bendecimos su vida, bendecimos su hogar, bendecimos su familia en el nombre de Jesús. Luis Rentería Ortiz dice: hola, buenas noches, saludos para todos ustedes. Dice: quiero una oración por la salud de mi abuelo Albino Ortiz. Gracias, gracias, mi Dios amado. Qué maravilloso. Este joven pone a su abuelo en las manos del Señor. Quiero que oren por la salud de mi abuelo Albino Ortiz. Dice: Padre mío, bendecimos la vida de Luis Rentería Ortiz. Señor, declaramos bendición sobrenatural y ponemos en tus manos la vida de su abuelito, Padre mío, Albino Ortiz, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor Jesús. Seguimos, seguimos y no podemos parar en estos momentos. Vamos a tener otra predicación. Dios está ungiendo, Dios está teniendo una palabra a cada uno de nosotros. Yo quiero decirle: no se mueva, siga creyendo, siga poniendo su petición al altar, que Dios ya las está contestando. Llamamos al predicador de estos momentos, nuestro hermano Cristian Murillo. Recibimos con un aplauso en el Señor. Adelante, varón. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Aleluya, gracias, Dios. Bueno, pues damos las gracias al Señor por este privilegio de poder estar aquí en este clamor por las almas. La gloria, la honra y la alabanza sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Pues en realidad, en la actualidad, estamos clamando en este momento por las almas. Y hay algo muy importante, aleluya, que en nuestra sociedad es muy común encontrar personas deshonestas. Es muy común encontrar tantos inconvenientes en las entidades públicas. Es muy común encontrar agentes de seguridad de problemas. Pero ¿por qué comento todo esto? Porque todo, cada una de las personas, aleluya, que van a ejercer algún cargo, ya sea en cualquier lugar público o de la policía, en algún lugar, salen de una familia. Y algo donde se sostiene verdaderamente esta sociedad es la familia, es la base fundamental de esta sociedad. Y es entonces la familia la que de pronto nos hemos descuidado un poco, para que en la actualidad estemos atravesando los inconvenientes, aleluya, que estamos atravesando. La Biblia es claramente nuestro manual de vida, nuestra guía, nuestra instrucción para estar aquí en la tierra, aleluya, para poder disfrutar de las buenas nuevas de que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Pero ¿qué está pasando de pronto entonces? ¿Por qué razón, aleluya, vemos en estos tiempos tan complicados? Es muy incomún y es un privilegio, aleluya, estar conociendo a la última generación. Pues ahí, si tú conoces a alguna persona de 50 años para arriba, déjame decirte que es un privilegio conocerlo, porque es la última generación que vivió bajo el temor de sus padres, que vivió bajo la obediencia de sus padres, que esperó supervisión de sus padres. Pero también estamos con la primera generación, que ahora los padres viven atemorizados por los hijos, que ahora es el hijo el que decide qué hacer, ahora es el hijo el que decide qué comer, qué hacer, aleluya. Entonces, de esta manera, nos hemos dado cuenta, aleluya, a través de la palabra del Señor, que nos hemos olvidado de pequeños detalles que están aquí en la palabra del Señor. Versículos que de pronto, si nosotros los hubiéramos puesto en práctica, si nuestros padres nos hubieran instruido de esta manera, aleluya, no estuviéramos atravesando las situaciones que en la actualidad estamos viviendo. Pero quiero compartir un versículo aquí en Deuteronomio capítulo 6. Versículo 6 dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escucha, padre, que me estás ahí en sintonía. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Aleluya. Esa es la instrucción que hemos recibido como padres de familia. Todas sus palabras, sus estatutos, sus mandamientos que hemos recibido, dice, repíteselas a tus hijos. Cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, al acostarte, al levantarte, aleluya. Entonces la pregunta es la siguiente: el día de hoy, sábado, ¿compartiste con tu hijo hoy? ¿Cuál fue la palabra que hoy compartiste con tu hijo? ¿Cuál fue el tiempo en el cual hoy instruiste a tu hijo? ¿Cuál es?
Dice claramente el libro de Proverbios: instruye al niño en su camino, porque aunque fuere viejo, nunca se apartará. Esta es la palabra, los estatutos que Dios nos ha dejado el día de hoy. Asimismo nos vemos aquí en el libro de Proverbios, aleluya, grandes palabras que de pronto nos hemos olvidado, aleluya. Nos hemos olvidado de coger nuestro manual de instrucciones y darnos cuenta cuál es la manera correcta de dirigir nuestro hogar. La Biblia ciertamente, pues bueno, con todos los libros que tiene, con todos los capítulos que tiene, con toda la historia que tiene, tiene un solo verdadero significado y un solo objetivo, aleluya. Y ese objetivo es la redención del hombre, que el hombre pueda disfrutar de esta maravillosa vida que nos ha entregado. Pero nos hemos olvidado de ciertos detalles. Detalles como hablar, por ejemplo, lo que dice aquí Proverbios capítulo 13, versículo 4. Dice: el alma del perezoso desea todas las cosas, mas no alcanza ninguna de ellas. Dice también que el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ciertos detalles que nos hemos olvidado. La corrección a nuestros hijos. Dice la palabra del Señor, aleluya, con todo esto que nos ha entregado, que todo tiene su tiempo, aleluya. Todo tiene su tiempo. Y tú ves aquí un gran grupo de hermanos trabajando, clamando, aleluya, por las almas, por un objetivo, aleluya. Es que hay una misión. Cada uno de nosotros ha recibido una orden, una disposición. De la misma manera que alguien nos tuvo paciencia para predicar la palabra, de alguna manera como alguien estuvo intercediendo para que ahora yo pueda estar aquí predicando, para que cada uno de los que está aquí trabajando para el Señor pueda hacerlo con libertad. Alguien estuvo orando, aleluya. Hay una disposición que espero que la recibas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquí en Ezequiel capítulo 3, versículo 17, escucha bien, dice: hijo de hombre, yo te he puesto a ti por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Aleluya. Cuando yo le dijere al impío: de cierto morirás, y tú no los amonestares, no le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Aleluya. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. En esta noche de clamor, aleluya, te motivamos a que pongas tus peticiones de oración. Es la razón por la cual estamos aquí. Queremos orar por ti esta noche. Dice la palabra del Señor que para el que cree, todo es posible. Muchos de los milagros que se vieron y están escritos en la Biblia, no precisamente fue a sus discípulos, ni tampoco a servidores de Jesús, ni tampoco a seguidores, no, Señor. Dice que los milagros de muchas de las personas continúan llegando, las peticiones de oración que seguimos colocándolas aquí, porque vamos a estar intercediendo por cada una de las peticiones que se han hecho el día de hoy. Y vamos a seguir orando. Pero la oración no es para solamente para el pueblo al que está sirviéndole, no, no. La oración dice que es para todo aquel que cree. Aleluya. Y si aún así existiera algo de incredulidad, ora al Señor para que te ayude en tu incredulidad. Vamos a continuar aquí en este tiempo orando, intercediendo por cada uno de ustedes en este maravilloso momento. Le damos gracias al Rey de Reyes y al Señor de Señores por este privilegio de poder seguir orando por cada uno de ustedes. Dios me lo bendiga grandemente. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno y Dios es grande y Dios es maravilloso. Gracias le damos por la vida de Cristian Murillo, que él ha estado con nosotros compartiendo un tiempo. Yo vengo a decirle algo. Mire, todavía nos faltan muchas más peticiones. ¿Sabe por qué?
porque verdaderamente queremos darle gracias a Dios que Dios ya está respondiendo las peticiones. En tus manos ponemos la vida de Luis Rentería Ortiz. Gracias, me dice en el nombre de Jesús. Yo recibo esa palabra. Eli Argañarás dice: oración por mis hijos y por la economía. Padre amado, oramos por los hijos de Eli Argañarás, mi Dios amado, por la economía en el nombre poderoso de Jesús. Martina Villacrece también dice: yo estoy aquí, ore por mí, por mi casa, mi familia, en el nombre poderoso de Jesús. Consuelo Isabel García Rodríguez, pido oración por aquellos jóvenes que están en vicio de droga, para que sea Dios desarraigando esa adicción. Padre amado, todo esta es un clamor especialmente por los jóvenes, y oramos por todos los jóvenes que están en droga. Padre mío, atamos, reprendemos ese espíritu inmundo de vicio de las drogas en el nombre poderoso de Jesús. Mi Dios amado, tú tomas control de la mente de las personas, tomas control del corazón, tomas control de la vida de las personas. Señor, atamos, reprendemos y echamos fuera, mi Dios amado, toda cancelación. Cancelamos, mi Dios amado, Señor, toda maldición espiritual de descendencia generacional. Lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús. Fuera vicio de adicción de droga de las personas en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea el Señor. Gracias, estoy viendo, dice Lisa Argañarán. Padre mío, Señor. Andrea Urena también dice: por eso que está pasando, dice, es que no estuvimos un niño como tienen que ser los cristianos. Estamos creyendo, creando los hijos igualitos como los del mundo. Mucha gente, los padres se están descuidando. Muchos padres se están descuidando. ¿Qué están haciendo sus hijos? Muchos padres que no saben qué están haciendo sus hijos. Yo vengo a decirle: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa somos salvos. Y usted tiene que decir: hoy me levanto y también mi casa será salva, y también mi casa servirá al Señor. Aleluya. ¿Dónde están tus hijos? No sabe dónde están tus hijos. Tráelos al altar. Tráelos al altar. Tú dices: tú, yo ya he orado. No importa, tráelos al altar. Cree solamente y vas a ver la gloria de Dios. Aleluya. Una persona que se estaba enfermo, muriendo, y creía que se iba a morir, y el Señor le dijo: tu enfermedad no es para muerte, es para que veas la gloria de Dios. Tus hijos pueden estar perdidos, tus hijos pueden estar por ahí quizás en las drogas. Esto es para que la gloria de Dios se manifiesta, pero solamente cree. Alabado sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Oramos por mi esposa Evelyn Valero, dice Marco Junior, dice que esté en fiel sintonía, que le cure todo dolor y todo problema. Allí donde está, hermana Evelyn, ponga su mano sobre la parte afectada en el nombre poderoso de Jesús. Atamos, reprendemos todo espíritu. Mi nuera, ella es una danzarina, y el enemigo quiere tocar su cuerpo para que ella no dance, pero ahora mismo nos levantamos en el nombre de Jesús y declaramos que su cuerpo no es de ella, es del Señor, y que Dios la sana en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por Raquelita, es mi nieta, ella también es otra danzarina en el nombre poderoso de Jesús. Mi nieto está aquí en la producción, él toca, ministra, canta, todo hace. Yo quiero decirle: toda mi casa, no solamente que somos salvos, sino que servimos al Señor. Y tú también reclama eso, porque no solamente es para mí, es para ti, para todos. Dios quiere que toda tu casa sea salva, toda tu casa esté sirviendo al Señor. Consuelo Isabel García Rodríguez dice: amén, aleluya, yo lo recibo. Marti Villavicencio, mi hermana Martina desde Cuenca nos está llamando. Gracias le damos a Dios. Dios bendiga en la vida, Martina. Dios te bendiga, te amo, mijita. Gracias, oramos también por Jorge, mi cuñado, el doctor Jorge Mantilla. Que Dios lo bendiga. Oramos por los hijos, oramos por toda tu casa, tu familia allí en Cuenca. Jocelyn Jordán, bendito sean, ores por mi familia también, dice Jocelyn Jordán. Ella es una de las hermanas que está ahí llevando adelante este ABB, ese precioso tiempo maravilloso de alabanza y batalla bíblica. Vamos a ir. Hay un tiempo maravilloso, está Itati Coveña junto con nuestra hermana Mirka Fajardo, también aquí están alabando, glorificando al Señor. Adelante Itati, adelante también. Ah.
mi alma te desea, mi alma te desea. Alaba aquí arriba, alaba y so alaya. Oramos por Consuelo Isabel García Rodríguez. Ella pide oración por el hijo de la vecina, dice que se llama Samuel Ceballos Santana. Que Dios lo saque de todo vicio de droga. En estos momentos vamos a orar. Yo quiero decirle algo: si tiene algún familiar que esté en la droga, si tiene algún vecino, algún amigo, alguien que usted sepa que esté en la droga, este es el momento. Padre amado mi Dios, vamos a atar, vamos a arrepentir, vamos a echar fuera todo espíritu inmundo de droga que está atacando a los jóvenes, está atacando a los niños, está atacando a la familia, en el nombre, en el nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Vamos aquí arriba, alaba y su alaya. Hay alguna presencia gloriosa de Dios. Alabado sea el Señor. Oramos por Samuel Ceballos Santana. Que Dios lo saque, Dios lo libere en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias le damos a Dios. Seguimos, seguimos y no paramos. Tenemos muchas peticiones de oración. Gracias, amén, aleluya, dice Eliel Gañarán, dice amén, gloria a Dios. Martina Villavicencio nos dice gracias, gloria a Dios. Oren por mi familia, bendecimos la familia de mi hermana de sangre, de carne y espiritual. Martina María Villavicencio Aramillo de Mantilla, bendecimos a su esposo, el doctor Jorge Mantilla, bendecimos a sus hijos, bendecimos a su nieto. Todo lo que ellos hagan se ha prosperado. Ellos nos están sintonizando en Cuenca, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos la vida de Clara Cristal, Clara, Clara Cristal, Clara Fernández. Oren por mi padre, oramos por la vida de Clara Cristal, Clara Fernández, en el nombre poderoso de Jesús. Cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea su petición, recíbela ahora, 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 en el nombre de Jesús. Elizabeth, también Bracamontes Hernández, oración por mi familia. Dios ponga los medios porque volvemos a estar juntos. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Padre, en tus manos ponemos la vida de Elizabeth Bracamontes Hernández. Ella pide oración por su familia. Dios ponga los medios para que vuelvan a estar juntos en el nombre de Jesús. Aleluya. Jocelyn Cortán dice, Abba Padre, en el nombre de Jesús. Marta Reyes de Honduras nos está sintonizando, bendiciones de lo alto, dice Eli Argañaz, por los jóvenes de mi ciudad que están en drogas, por liberación, aleluya. Todavía queremos más peticiones, pero tenemos que seguir. Viene ahora a llevar el mensaje de la palabra de Dios un varón que Dios lo está usando grandemente. Llamamos al predicador de estos momentos, nuestro hermano Leonardo Rosero. Adelante, varón, Dios te bendiga. Abba, tú eres mi Abba, Padre. Aleluya, aleluya. Abba, alábele, alábele que Él vive. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31-32, el Señor le dice a Simón Pedro, escuche bien iglesia, escuche bien mi amado amigo, escuche bien televidente. Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearte y zarandear a cada uno de ustedes como si fuera un trigo. En el versículo 32 dice, pero yo he rogado en oración por ti. Yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, escuche bien, de modo que cuando te arrepientas y te vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Esta noche nosotros nos hemos reunido con un solo propósito. No de vanagloriarnos nosotros, no de que se vanagloree FD, no de que nos hagamos conocer cada uno de nosotros, con un solo propósito: de que te levantes, de que te fortalezcas, de que llegas a entender de que cuando tú te fortaleces, tus hermanos se van a levantar. Mira mi amigo, mira mi hermano, ¿por qué crees que Jesús, siendo Dios, le dijo esto a Pedro? Aún no se llamaba Pedro, aún no le había cambiado el nombre, aún él no entendía que él era el elegido de Dios.
para que sobre él se edifique la iglesia. Le dijo: Simón, Simón, Satanás, el enemigo, me ha pedido para zarandearlos a ti y a tus hermanos como a trigo. Si en esta noche tú sientes que es el enemigo que te está comenzando a zarandear, tranquilo. Mira, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito, y no hay nada ni nadie, ni nada de lo que pase o lo que no pase, que sea el Señor Dios Todopoderoso que permita que esto pase. Porque si es llamado con un propósito, entiéndelo bien, es porque estamos dispuestos a cumplir la voluntad de Él. Si nosotros no estamos dispuestos a cumplir la voluntad de Él en esta tierra, nosotros no podemos seguir viviendo como lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Lo más importante de esta vida es entender que a través de las circunstancias, a través de las cosas difíciles, a través de que tú seas el único creyente en tu familia, hoy yo vine a hablarle a aquellas personas que son creyentes, tan solamente únicos en su familia, aquellos que no confían en usted. Escúchame bien, Simón Pedro en aquel tiempo no había entendido de que Jesús quería algo con él, de que Jesús había depositado algo en él. Cuando usted escucha la palabra de Dios, hay dos realidades: la realidad que tiene el pensamiento humano y la realidad que tiene Dios sobre usted. Cada que uno se expone a la palabra de Dios, existen dos batallas, dos realidades en su pensamiento, en nuestra mente, en su realidad, en su vida, en el amanecer, en el acostarse, en el dormir, en sus sueños, donde sea hay dos realidades. Pero escúcheme bien, esta noche, diga conmigo, esta noche decido con ustedes, conjuntamente, creerle a Dios por encima de la realidad que yo esté pasando, por encima del problema que yo esté pasando, por encima de lo que el enemigo, a pesar de que yo he sido débil, a pesar de que yo he sido falto de fe, a pesar de que yo he dudado, yo decido esta noche caminar por encima de cualquier problema, por encima de lo que el enemigo ha dicho conmigo. Caminar con Dios puede llevarle a caminar por profundos éxitos, pero no puede haber éxito si no hay grandes batallas. Entiéndalo, no puede haber grandes éxitos si no tenemos grandes batallas. Batallas que son importantes, batallas que son significativas, batallas que son difíciles, batallas que aún cuando usted está en su lecho de muerte son difíciles, que son el resultado de que el diablo tiene poder encima de nosotros. No, no, el diablo no tiene poder encima de nosotros. Son batallas que son el resultado de Dios procesando nuestra vida a través de ciertas confrontaciones con las tinieblas. Es necesario entender que en este verso el Señor le dice que Satanás ha pedido para zarandearlos. Ahí observamos dos cosas: señorío de Cristo y el servil de Satanás. Aún Satanás, para hacerle algo a su vida, tiene que pedirle permiso al Dios Todopoderoso. Aún Satanás, para zarandearlo a Pedro, aún Satanás, para zarandearte a ti, aún Satanás, para zarandear a tus hermanos, necesita pedirle permiso. Pero escúchame, no hay nada que pase, no hay nada que tengas, no hay nada que no tengas que no sea permitido por el Dios Todopoderoso. El que es nacido de Dios, el maligno no lo toca. El que es nacido de Dios, el maligno no lo toca. Va a tocarte, no va a tocarte. Va a tentarte, puede tentarte. Pero escúchame bien, puede ser malo, puede creer que tiene dominio en tu mente. Pero hay una cosa: que el diablo no es tonto, porque sabe lo que es de Dios, no puede tocarlo. Que aún para tocarlo tiene que pedirle permiso al Padre. Aún para tocarlo tiene que pedirle permiso a Dios, porque sabe la autoridad, sabe el señorío de Dios y sabe cuán siervo es Él. Aunque usted no lo crea, Él es tan servil que necesita pedirle permiso a Dios para tocarte. Escúchame bien, lo que es de Dios permanece. De pronto el diablo puede decir que te puede tocar. Es más, cada vez que el diablo quiso tocar a alguien le fue muy mal. Cada vez que el diablo quiso tocarlo a alguien le fue muy mal, le fue pésimo.
Pero hay una cosa: si Dios lo permite, no quiere decir que Dios es un tirano. Escúchame bien, yo sé que hay personas, puedo sentir en mi espíritu, que hay personas que han culpado a Dios durante todo el proceso que están pasando. Han culpado a Dios durante los procesos que aún están por venir. Pero no significa que Dios sea un tirano, sino que Dios tiene algo contigo, tiene un plan contigo. Cuando el Señor le dice: he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confía y confirma a tus hermanos. Si en esta noche tu fe te ha faltado, si esta noche consideras de que Dios no ha rogado por ti, de que Jesús, siendo el abogado para con el Padre, no ha abogado por ti, estás equivocado. El Señor ya hizo algo, y lo hizo en la cruz del Calvario: morir por ti y por mí. Ay, bueno, Leonardo, pero eso siempre me lo repiten. Espérate un ratito. Siempre te dicen lo mismo, pero lo que no te han dicho es que el Señor depositó algo tan pequeñito en tu corazón, en tu pensamiento, que tiene dos letras: F-E, fe. Y la has tenido por basura. La has tenido como una palabra muy trillada, una palabra que siempre la escuchas. ¿Por qué menosprecias la fe que el Señor te dio? ¿Por qué menosprecias la fe que el Señor ya depositó en tu vida? ¿Por qué menosprecias la fe de tus padres, la fe de tu iglesia, la fe de tus pastores, la fe de tus líderes? ¿Por qué menosprecias lo que Dios depositó en tu vida? Es ilógico saber que Cristo murió en la cruz por cada uno de tus vidas, por cada uno de tus familiares, por mí, por ti, que sigamos pensando que no tenemos fe. Escúchame, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No es para aburrirte, no es para hostigarte, es para bendecirte. Es para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Es para que se cumpla lo que Él determinó desde antes de la fundación del mundo, en este tiempo y en el tiempo venidero. ¿Aún crees que es para ti? No. Señor le dijo a Pedro: una vez vuelto, una vez vuelto. Es que no te vas a quedar estancado. Esto es un proceso, porque esta leve tribulación momentánea no se compara con el mayor peso de gloria que está por venir, que está por manifestarse. Una vez vuelto, una vez levantado, confirma a tus hermanos. En otra traducción dice: fortalece a tus hermanos. Yo vengo a hablarle a aquellos jóvenes que son los únicos cristianos en su familia, así como me pasó a mí, así como me sigue pasando a mí. Leonardo Rosero no se paró acá para hablar de las maravillas de Dios, de las que el Señor hace en mi vida, no, sino de las maravillas que Dios puede hacer en tu vida, de las maravillas que el Señor ya destinó. Que fortalezcas a tus hermanos. ¿Cómo puedo fortalecer a mis hermanos? Ten fe, ten fe. Deja que el Señor se manifieste en tu vida. Nuestra fe es en nuestro Señor Jesucristo, no en el que predica, no en el que alaba, sino en tu vida, en tu corazón. Mira, retener la fe y permanecer la fe no es una palabra trillada ni bastardeada, como muchos la tienen. La fe hace que nada de nada te haga pensar que no vales. Con esto termino. Nada de nada de lo que hagas te puede hacer pensar que no vales nada. La fe tiene esa capacidad de hacerte considerar de que vales mucho, que vales oro, y que solamente la fe en Jesucristo te puede llevar a aquella victoria que estás esperando. Mira, la vida tiene un propósito, tiene un inicio y tiene un fin, pero la vida eterna permanece por siempre. En esta noche de clamor no es para glorificarse ni vanagloriarse FD Televisión, ni cada uno de los predicadores, ni el pastor Marco Villavicencio. Esta noche es para cambiar tu chip, para cambiar tu mentalidad de que aún en el silencio Él está orando, de que aún en el silencio Él está trabajando, que aún en el silencio Él no te ha olvidado. Él tiene un plan y un propósito determinado para tu vida. Solo una cosa te pido: fortalece tu fe, y nada ni nadie podrá ir en contra de ella. Te bendecimos.
bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor. Hay una presencia gloriosa de Dios. Nada puede destruirte lo que el diablo ha tratado de destruirte. Dios lo va a convertir en bendición, porque el destino de Dios eres tú, el propósito de Dios eres tú, y Dios va a bendecir tu vida, la de tu familia, la de tu descendencia, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias le damos por la vida de Martina Villavicencio, que nos está sintonizando en Cuenca, también por Darío Cañecar, que también nos sintoniza desde Argentina. Mandamos un saludo cordial a Darío Cañecar. Gracias le damos a Dios en el nombre de su Carmen Mancia. Dios lo bendiga, los saludo desde Los Ángeles, California. Padre amado, bendecimos la vida de Carmen Mancia, Señor, allí en Los Ángeles, California. Señor, bendícele, glorifícate en su vida, en su casa, en su familia, en su hogar, en el nombre de Jesús. Jorge Orlando Mosquera nos va, que nos dice: hermoso, maravilloso, hay una palabra de Dios para tu vida, hay algo maravilloso que está ocurriendo en estos momentos. Sigue, estamos ya aquí, quiero que me panee todas las. Estamos aquí, y eso es que aún todavía nos faltan peticiones. Vamos a poner todas estas peticiones al altar y vamos a creer el día de hoy. Vamos a creer el día de hoy que tus peticiones no han quedado en el aire. Tus peticiones están aquí clavadas. Esto, estamos como la representación de la cruz del Calvario. Allí el Señor Jesucristo se llevó todas tus enfermedades en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria le damos a Dios. Gracias, Jorge Orlando Mosquera. Dice: hermoso, maravilloso. Muchas bendiciones. Laura Agualzaca, saludos desde Queen, Nueva York. Pido oración por mi hermano Wilmer y su familia. Oramos por la vida de Wilmer y toda su familia. Nos dice Laura Agualzaca. Padre, en el nombre de Jesús, estamos orando, estamos creyendo, estamos declarando que algo maravilloso ocurre en estos momentos. Estamos en el mundo espiritual. Nuestra lucha no es contra hombres, nuestra lucha no es contra carne, nuestra lucha no es con el marido que te dejó, nuestra lucha no es con tu hijo, el que se ha apartado, el que se ha ido, que está perdido. Nuestra lucha es espiritual, y tenemos nosotros que tomar las armas espirituales, que son la oración, la intercesión, la palabra de Dios, reclamar las promesas que Dios te ha dado en su palabra. Aleluya. Gracias, Carmen Mancia. Dice: sí, amén y amén, aleluya. Pido oración por mi familia. Jimmy Gutiérrez Ronquillo dice: amén, yo lo recibo. Carmen Mancia, amén. Junior Cárdenas, estos predicadores, dice algo así: yo quiero decirle algo, escúcheme bien. Estamos predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Y estamos seguros que a todas aquellas personas que son ateos o que no conocen la palabra de Dios, déjame decirte que Dios los va a tocar. Y hoy mismo dejamos aquí arriba, alaba y sobalaya, en el nombre de Jesús, todo ateo, toda persona blasfema, toda persona que se pone en contra de Dios, ahora mismo lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, y declaramos que la palabra de Dios no regresa vacía. Aquellos que estaban blasfemando, aquellos que estaban hablando mal, ellos van a hablar después. Dios lo va a convertir como antes era Saulo y después lo convirtió en Pablo. Ahora mismo así te digo, Dios te va a convertir en el nombre de Jesús, y más bien que te convierta antes que sea tarde, en el nombre de Jesús. Jamás aquí arriba, la basura, recibe patacajota. Aleluya. Hay una presencia gloriosa de Dios. Allí donde estás, donde estás tocando. Allí donde estás, donde estás tocando. En el nombre de Jesús. Dame más de sí, amén, amén, amén. El que pasó también dice: amén, yo lo creo, dice. Si su milagro es pueblo, abres camino. Buscas promesas, luces en tinieblas. Siempre estás sobrando.
sanando. Aunque no pueda ver, está sanando. Siempre está, siempre está sanando. Siempre está, siempre está sanando. Aunque no pueda ver, está sanando. En esta noche, aunque no pueda ver, está sanando. Necesitas creer. Siempre está sanando. Que Él siempre está sanando. Siempre está sanando. Aunque no puedas verlo, pero puedes sentirlo. Pero Él siempre, siempre, siempre está sanando. Siempre está sanando. Aunque no puedas ver, está sanando. Aleluya. Aunque no pueda ver, está sanando. Siempre está, siempre está sanando. Siempre está, siempre está sanando. Mira, yo puedo ver en mi espíritu que hay personas que han pensado que el Señor se ha olvidado de su salud. Aproveches que esta alabanza, que esta adoración, que este clamor pasa a través de estas cuentas digitales y llega a tu casa. Puedo sentir cómo hay personas que sufren con cirrosis, sufren con problemas de insulina en el páncreas. A todas esas células beta, declaramos en el nombre de Jesús que esta noche comienzan a segregar insulina en el nombre de Jesús. Y que antagonismo a esto, el glucagón comienza a segregar para que la diabetes no pueda hacerte daño. Que si hay esa enfermedad, se vaya en el nombre de Jesús. Y en esta noche te queremos decir de que Él está, Él está, Él está ahí. Y por eso le adoramos. Y le decimos, aquí está. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás morando en mí. Te adoraré, por eso te adoramos. Te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón. Deja que el Señor toque tu corazón. Te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón. Mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres. Caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Lo declaramos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás, y Él está sanando, dile, aunque no pueda ver, estás sanando, aunque no pueda ver, estás sanando, siempre estás sanando, siempre estás sanando. Está salvando, siempre está haciendo algo grande y maravilloso. Yo quiero decirle,
hay una presencia gloriosa de Dios, hay un ambiente saturado. Este es el tiempo, este es el tiempo de tu milagro, este es el tiempo que Dios te está visitando, este es el tiempo de ungimiento, este es el tiempo de sanidad, este es el tiempo de milagro. Algo está ocurriendo en el mundo espiritual. Si usted puede ver, aquí está la atmósfera llena de la presencia de Dios, y estoy seguro que donde usted se encuentra, allí también está, porque Dios es omnipresente y Él quiere glorificarse. Gracias le damos a Dios por la vida. Señor, tú eres nuestro médico por excelencia, yo lo creo, nos dice Carmen Amancia. Jonás Rodríguez, el viernes dice oración por mí y por mi novia, esto me gusta. Grey Rizzo, Padre amado, oramos por la vida de Jonás Robinson. Padre mío, Señor, él está pidiendo por él, y él está pidiendo confirmación también por su novia, que la ponga en la mano de Dios, que sea una ayuda idónea, que esa novia llegue a ser una esposa maravillosa en la mano del Señor, para que llevar adelante el ministerio, para llevar adelante todo lo que Dios quiere. Alabado sea el Señor. Y Enrique Banchón, también él está allá, dice 22 horas, hora de Ecuador, 10 de la noche, pero allá en Estados Unidos, en la costa este, dice que son las 23 horas, una hora más es allá, pero damos gracias a Dios que está conectado y en fiel sintonía. Dice Carmen Mancia, así eres tú, Señor, declaro que está sobrando en la vida de mi hijo, en el nombre poderoso de Jesús. Isa Gordóñez nos dice, saludos mis hermanos, por favor, orar por mi vida. Oramos por la vida de Isaac Ordóñez. Señor, bendecimos la vida de este varón donde se encuentra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, mi Dios amado. Amén, amén. Hay una presencia gloriosa de Dios aquí. Queremos nosotros seguir, pero ¿sabes qué? El Señor me dice, en estos momentos es hora de escuchar tus palabras. Y hay una mujer que Dios la está usando grandemente. Ella es una profeta de parte de Dios. Usted dirá, ¿querrá ver a una profeta con todos los galas? No, déjeme decirle, las personas más ungidas son las más sencillas, son las más humildes, las que Dios utiliza, porque Dios no está viendo lo de afuera, Dios está viendo los corazones, en el nombre de Jesús. Llamamos a nuestra hermana, la sierva de Dios, nuestra hermana, venga para acá, mi hermana, adelante, Señor. Hola, el Señor les bendiga. Es un placer estar acá en el clamor por la juventud, porque Dios tiene un plan especial no solamente para Ecuador, sino también para las naciones, y a través de esta maravillosa tecnología del Facebook nos podemos conectar no solamente con un país, sino por muchos países. Y en todo este tiempo hemos estado hablando sobre la oración, y cuando yo le preguntaba al Señor qué tema voy a hablar, y el Señor me ponía en mi mente la oración. Así que vamos a continuar hablando sobre este tema maravilloso. Este no es un tema religioso, este es un tema de trascendental importancia para la vida del ser humano. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que se conecte con él. Y cuando Adán estaba en el jardín del Edén, lo que hacía era conectarse con Dios y hablar con Dios de una manera súper normal. Ahora, cuando usted le dice a alguien, Dios me habló, la gente como que se asusta. Pero Dios creó al ser humano para que se comunique directamente con él. Pero ¿qué pasó en el jardín del Edén? Satanás quería también hablar con el ser humano, y lo hizo a través de la serpiente. Y cuando Satanás pudo hablar con Eva, ¿qué pasó? La engañó, le dijo mentiras y también le dijo una verdad a medias. Entonces se perdió la comunicación con Dios desde el principio, pero luego hubo una restauración, y ahora a través de Jesucristo todos podemos tener derecho y acceso al Padre. Muchas personas dicen, ora por mí porque tú estás más cerca de Dios. El Señor te dice, yo quiero que tú también te acerques a mí. Pero a veces nuestros pecados nos alejan de la presencia de Dios. A veces nosotros mismos creemos que no somos dignos de estar en el trono del Padre. No podemos conectarnos con Él. Pero el Señor te dice, limpia tus vestiduras a través de la sangre de Jesucristo y conéctate conmigo. Cuando tú te conectas con Dios, estás en una dimensión diferente. Cuando tú te conectas con Dios en oración,
tú le preguntas, Señor, ¿qué voy a hacer hoy? Y Dios te va direccionando para que no tomes decisiones en falso. Es necesario que siempre estés conectado con Dios. A través del Espíritu Santo, Él te va a guiar. Él te va a decir qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer. Hay una mujer en la palabra del Señor que clamaba por un hijo. Esta mujer es Ana. Ella clamó, ella se humilló, y cuando ella se humilló, obtuvo su milagro. Vemos en la palabra de Dios que hay muchas personas que a través de la oración obtuvieron un milagro especial. El Señor te dice, yo tengo muchas bendiciones, pero están detenidas, y están detenidas a causa de tu falta de oración. Cuando tú oras, no es fácil que a veces baje la respuesta de Dios, porque hay una lucha en las esferas donde Satanás quiere que no ocurra tu milagro. Pero el Señor te dice, sigue orando, sigue luchando, sigue orando, porque de camino viene tu bendición. De camino viene la respuesta que estás esperando, porque yo tengo planes de bien y no de mal para ti. Pero tú a veces simplemente estás, no llega mi respuesta y desfallece tu fe. El Señor te dice, sigue orando, sigue clamando, sigue creyendo, porque pronto viene tu bendición. Hay muchas personas que están viendo y hay mujeres que están orando específicamente por su esposo. El Señor te dice, sigue orando por ese hombre. Ese hombre tal vez te engañó, ese hombre tal vez ya está en otro lugar que no le corresponde. El Señor te dice, ¿por qué no oras y rescatas a ese hombre? Porque ese hombre yo te lo entregué a ti, dice el Señor, y tú no tienes que dejarlo ir para que no se destruya tu familia. El Señor te dice, mujer, arrodíllate y busca en oración y pelea por aquello que yo te entregué, dice el Señor. No permitas que ningún espíritu de Jezabel dañe lo que yo te di, una familia, porque tus hijos están llorando, dice el Señor. Y tú como mujer tienes que perdonar, tienes que arrodillarte y tienes que guerrear por aquella persona que yo te entregué, dice el Señor. También el Señor está queriendo sanar a muchas personas. El Señor quiere sanarlos. Quiere primero sanar tus emociones. Cuando el Señor sane tus emociones, va a venir aquel milagro. Aún tú dices, pero yo tengo cáncer y este cáncer es terminal. Hay muchas personas que han muerto en mi familia con este cáncer. Pero el Señor te dice, yo puedo sanarte porque yo vencí en la cruz. Cada latigazo que hubo en la cruz en Jesús era para sanarte. Ahí también hay una unción de sanidad en tu vida. Lo que más hizo Jesús en esta tierra fue sanar a muchas personas. Sanó a la mujer del flujo de sangre, sanó al hombre de la mano seca, sanó a muchas personas, sanó incluso a ciegos. El Señor te dice, para mí no hay nada imposible. Si tú oras, vas a recibir esa respuesta. La palabra del Señor dice, pedid y se os dará. Tú estás pidiendo, insiste, dice el Señor. Pero también dice que si tú buscas, vas a también hallar respuesta. El Señor dice, quiero que busques de mi rostro, quiero que te humilles ante mí, quiero que dejes esos paradigmas de tu mente que dicen, no puedo, no quiero, no, mejor ahí no más. El Señor te dice, insiste, porque hay ángeles que están listos para responder. Aquí hay muchas peticiones, aquí hay muchas peticiones. Les voy a decir algo, tal vez esta petición, algunas se van a cumplir en este momento. En ese instante se están abriendo las ventanas de los cielos y los ángeles están acelerando tu respuesta. Pero hay otras personas que el Señor les dice, no viene todavía tu respuesta, pero sigue clamando, porque en esta semana también voy a resolver algunos casos judiciales, dice el Señor. Hay personas que están teniendo muchos casos, muchos juicios que no ven respuesta de hace años, pero el Señor te dice, en esta semana vas a resolver ese asunto, aunque el juez ha dicho que no es posible. Yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y para mí no hay nada imposible. Toda corrupción que hay en esos casos se va a resolver, porque yo soy tu Dios, yo te amo y yo tengo un plan especial para ti. Muchas mujeres verán su respuesta. Hay mujeres que están clamando por aquel niño y dicen,
yo quiero tener un hijo y no puedo. El Señor te dice, lo vas a tener, lo vas a tener. Aunque el doctor te dijo que no podías tener un hijo, el Señor te dice, yo soy tu Dios y estoy abriendo tu matriz para que tengas ese hijo. Y cuando lo tengas, tienes que dar el testimonio que fui yo quien te lo di. Porque en esta noche se está abriendo los cielos y los milagros están ocurriendo a causa de la fe de aquella madre que ha orado por su hijo que está en las drogas, dice el Señor. Usted, mujer que me está escuchando, usted ha dicho, ya no puedo más. Y el Señor te dice, seca tus lágrimas, porque tu hijo no solamente que dejará las drogas, tu hijo me servirá a mí, dice el Señor, me servirá a mí. Aquel joven que está robando, dice el Señor, ese joven también se convertirá. Aquel joven que está frío y apartado, dice el Señor, madre, sigue clamando, porque aquel hijo vendrá y me servirá. Hay muchos milagros que están ocurriendo en este momento. Tal vez tú no estás en una transmisión en vivo, pero cuando escuches esta grabación, los milagros continuarán. Porque Dios no es un Dios solamente que en este momento va a hacer las cosas. En el transcurso de que tú compartas esta transmisión a muchas personas, ocurrirán milagros. Oraciones se van a contestar y hay oraciones que van a esperar un poco más. Pero no tengas temor, el Señor las va a contestar, porque Él primero tiene que tratar con tu corazón o tratar con el corazón de aquella persona para que se cumpla el milagro, dice el Señor. Yo te amo, yo morí por ti en la cruz, vuelve a mí, dice el Señor. Hay muchas personas que están apartadas, apartadas porque están resentidas con la iglesia, resentidas con los pastores, resentidas con los hermanos, pero alguien oró por ti y el Señor te dice, perdona, porque cuando tú perdones, las finanzas se van a soltar. El Señor me muestra que van a haber muchas finanzas que van a ser entregadas a aquellas personas que han estado sin trabajo. El Señor te dice, yo voy a poner en tus manos dinero, créelo, no importa si tienes trabajo o no, porque yo soy tu proveedor, yo soy tu dador. Tú clamaste a mí y yo toco a aquel empresario para bendecirte. Para mí no hay nada imposible. Yo te amo, yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y para mí nada es imposible. Amén. Gracias, hermana Edita. Dios es grande, Dios es maravilloso. Aleluya. Estamos en una presencia gloriosa de Dios. Y esta profecía es que hoy declara que los hijos van a venir a los pies de Cristo. Toda maldición de escasez, toda maldición de miseria se va en el nombre de Jesús. Ya tus hijos ya no van a estar más en la droga, ya solamente créelo, ya no van a haber hogares disfuncionales. El Señor se va a glorificar. Alabe, glorifica al Señor, alaba, glorifica al Señor, créelo, no importa. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, si tú y yo amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito. Tú y yo hemos sido llamados. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias le damos a Dios. Amén. Así es. Un clamor poderoso por la juventud. Le cuento, Pastor Marco, que cada clamor hemos visto la gloria del Señor. Pero en esta hora yo te vengo a hablar. Mira, hemos pedido al Señor por cada petición, pero hoy es el tiempo que se tiene que cumplir esa palabra. Porque cuando yo estaba anotando, créalo delante del Señor, yo no sé si tú puedes sentir esa presencia del Señor. Yo no sé si tú puedes sentir, si tú estabas clamando por tu hijo, si tu hijo estaba en la droga. En esta hora creo que tu hijo va a salir. En esta hora creo que tu hijo, si tú estás en la prostitución, en el homosexualismo, creo que el Señor te va a sacar. Algo poderoso que estaba clamando allá. Yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué muere juventud? ¿Por qué muere la juventud? Y es porque Cristo viene. Cristo viene. Y este es el tiempo de los jóvenes. Este es el tiempo que los jóvenes se van a levantar. Porque dice su palabra, que nos esforcemos y que seamos valientes. En esta hora yo te quiero decir que a la cuenta de 5, toda esta petición, yo quiero que tú pongas la mano en tu celular, la mano en tu tablet, y que le digas al Señor que esto se cumple, porque esto es
algo simbólico, pero para los cielos es algo espiritual. En la cuenta de cinco, yo quiero que tú cierres los ojos y declares por tu familia. Aquí hay personas que han pedido sanidad, aquí hay personas que sufren de azúcar, aquí hay personas que sufren del corazón, pero en esta hora se sanan. Hay que declarar una palabra de aliento. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos, a la cuenta de tres, a la cuenta de cuatro, a la cuenta de cinco, ahora, ahora Espíritu Santo de Dios, Señor, renueva mi Rey de Gloria, Señor, todo corazón arriba, vaya, todo corazón, mi Rey amado, Señor, todo rompimiento, Padre, se hace en esta hora, mi Rey amado, Señor, cada petición, mi Rey amado, cada petición, mi Rey de Gloria, Señor, en esta hora se cumple, se cumple, se cumple, se cumple, se cumple, se cumple, rompimiento, mi Rey amado, se cumple ahora, Señor, todo rompimiento, Señor, toda curación, mi Rey de Gloria, se cumple ahora, se cumple ahora, se cumple ahora, se cumple ahora, oh Espíritu Santo de Dios, trata con alguien que tienes que tratar, Señor, que tu presencia, Padre, descienda de una forma sobrenatural. Gracias, Espíritu Santo de Dios, Señor. Gracias, mi Rey de Gloria. Gracias, Señor, porque ya declaramos, mi Rey de Gloria, Señor, que todo yugo se rompe por causa de tu nombre, mi Rey amado, Señor. Y en esa cruz, Padre, moriste, Padre, por amor por nosotros, mi Rey amado, Señor. Cada noche, mi Rey amado, Señor, fue por causa de tu nombre, mi Rey amado, Señor. Ponemos, Padre, estas peticiones en tu mano, Señor. Ponemos peticiones, gloria, Señor. Si tú lo crees, esta es tu hora. Si tú lo crees, esta es tu hora. Si tú lo crees, esta es tu hora. Solo tienes que tener fe. La fe mueve montañas. Y en esta hora el Señor te está diciendo, mami, que persona de Honduras, de la Argentina, de Venezuela, Venezuela, el Señor te está diciendo que tienes que humillarte. Personas aquí, Señor, que se están sanando ahora, 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 se están sanando ahora. Hay libertad en la casa de Dios. Queremos que también haya libertad. Hay
Vamos en un tiempo glorioso. Vamos en un tiempo maravilloso. Y ahí donde está usted, reciba, reciba la liberación, reciba la libertad, reciba la sanidad, reciba su milagro en el nombre poderoso de Jesús. Grande su fidelidad. Hoy estamos declarando que todas las personas que nos llamaron, todas las personas que creyeron en el Señor, que pusieron y depositaron su fe en Dios y trajeron su petición, hoy vamos a declarar que el Señor contestó su petición. Hoy declaramos que el Señor los hizo libres. Hoy declaramos, mi Dios amado Señor, que lo que estaba destruido, Dios lo construye en el nombre de Jesús. Declaramos que las maldiciones que habían sido lanzadas se convierten en bendiciones en el nombre de Jesús. Declaramos que las personas que estaban enfermas hoy son sanas en el nombre de Jesús. Declaramos que lo que estaba desahuciado, hoy, oh Dios, ocurre un milagro en el nombre poderoso de Jesús. Dios es grande y Dios es maravilloso. Queremos agradecerle a Dios primeramente. Queremos agradecerle a Dios por sobre todas las cosas. Dios es todo, Dios es todo. Déjenme decirle, nada es del hombre, nada es del hombre, todo es de Dios. Yo estoy seguro que vamos a escuchar testimonios, testimonios como Dios se ha glorificado, testimonios de lo que Dios ha hecho. ¿Saben por qué? Porque todo lo hacemos para la gloria de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Esa es una fiesta espiritual, esta es una fiesta donde todavía ahí está el Señor. Hay una gran bendición en el mundo espiritual, hay fiesta en el reino de los cielos. Mucha gente, estoy seguro que mucha gente está siendo tocada. Las cadenas están siendo rotas en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por todo. La gloria y la honra del Señor. Queremos agradecerle a todas las personas que nos han estado aquí ministrando la palabra de Dios. Queremos agradecerle a todos los salmistas que han estado también con nosotros. Queremos agradecerle a todas las personas que han estado también aquí orando, intercediendo, clamando, oyendo peticiones de oración. Y más que todo, rogando y clamando para que Dios se glorifique. Hay una gloriosa presencia de Dios. Queremos agradecer también aquí a la salida de nuestra iglesia, Fuego de Dios. Queremos agradecerle a todos ustedes por haber creído en el Señor, por haber puesto su fe en el Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú
aleluya, nos hiciste libre y has hecho libre a todas aquellas personas que nos han estado sintonizando. Gracias porque terminamos con bendición esta preciosa maratónica de clamor por jóvenes, clamor por las almas, clamor por las personas que están perdidas, clamor para que Dios reconstruya sus hogares, clamor por aquellos que Dios rescate, aquellas personas que están perdidas, aquellas personas que están ahí, quizás ya se han ido, quizás estaban en el Señor y ahora ya no están, pero hoy Dios ha recogido la petición, hoy Dios ha puesto su oído atento al clamor. No hay ninguna oración del justo, todas las oraciones del justo el Señor las contesta en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias le damos a Dios. FD Televisión, tu canal cristiano. FD Televisión, tu canal cristiano.